Buenas tardes a todos, bienvenidos amigos del pasado o amigos del futuro. No sé muy bien cómo expresarlo porque ya sabéis que hoy toca delay. Hoy no hay feed, hoy hay directamente GoTV. Así que hoy poca charla, poca conversación. Hoy directamente, vamos directamente a partido. Tenemos mapas que serán Overpass, Vértigo y en caso de ser necesario nos iremos al Ancient. Espero que todo vaya bien, que ahora cuando arranquemos no haya nada roto. En principio he probado todo porque es que encima he actualizado Windows esta mañana. Y eso ya da miedo, toca siempre los canales de audio, esas cosas. Empezamos ya como estarles defendiendo con un Zumpayus agresivo, con una Flash que tiran los de Entropic para salir a limpiar aguas. Donde pillan a David, pero inmediatamente retroceden, no aprovechan esos metros ganados, igual que tampoco Zumpayus puede aprovechar la USP para la larga distancia y eliminar a un jugador de Entropic que le buscaba ese duelo. Estaba relativamente flasheado, también el español, le asomaban dos jugadores y directamente caía y esto nos deja ya en un 5 para 3 a favor del equipo de Entropic. Un Entropic que también mata de Az. Estamos como en las rondas de pistolas de ayer contra Falcons, que parecían fáciles para Falcons todas ellas, y así está siendo esta ronda de pistolas de momento fácil para el equipo de Entropic. Forester que pilla Mopoz en CT, que es el lugar también por el que va a salir Alex en cualquier instante. Crack que decía asomar, Crack que se lleva la doble baja, y Entropic que se lleva ya la ronda de pistolas. Bueno, pues es un buen momento para intentar aprovechar y estrenar las repes de esta escena, porque en esta escena no tengo preparadas las repes, y ver si funcionan. Ah, pues sí, funcionan, funcionan, perfecto, se ve bien, ¿eh? Se ve maravilloso, y vemos a Kraz comiendo y el dolor de la doble baja para ver la repe. ¡Maravilloso! Oh, yo he visto la ronda 1 y vosotros todavía... todavía no habéis empezado a ver el partido. ¡Qué barbaridad! Forzada Movistar Raiders, comiendo por conector. Bien Alex con su Nigel, acabando con el primero. Cuidado que se queda muy tocado, suficiente como para que el Nickelback lo remate, además de llevarse también algún jugador más por delante. La ronda que se ha desmontado en apenas unos segundos, y el último Zumpayus, scout en mano, también localizado. Cuidado que se han dejado el C4 muy atrás, van a tener que ir a por él todavía los de Entropic, pero que tranquilamente plantarán en el punto de B, lugar que además tiene ganado ya Nickelback. Lugar que, mira, ahora empecéis vosotros a ver el partido. Justo ahora empecéis vosotros a ver el partido. ¡Qué bonito! Muchas gracias a Barigilquito, medio año en el canal. Dice, hola Pitu, ¿crees que Raiders necesita cambios? No creo que sea el momento de pensar en cambios en Raiders, sobre todo punto 1 por todas las competiciones que vienen. Punto 2 porque hay que ver si Raiders consigue los puntos necesarios para entrar en la Pro League. Porque ya sabéis que los puntos de SL no van por bloque de 3 como en HLTV, van por jugadores. Es decir, si ahora Movistar Raiders, por ejemplo, ficha a Simple, pues subirá un montón de puestos en el ranking. Sí, suena absurdo, pero funcionan así. No creo que sea el momento de pensarlo. Sí que quizás, tras el parón veraniego, pues oye, se pueda quizás valorar o no. Obviamente no depende de mí. Yo solo puedo decir que, pues ya igual no por nivel o sino simplemente por lo que se dice, que a veces un jugador nuevo, un poco de sangre nueva, anima también al resto, un poco de luna de miel, un poco de motivación extra. También soy de los que opina que los equipos a más tiempo se estén sin hacer cambios, mejor. O sea, eso ya depende de las expectativas que tenga cada uno con este Movistar Race. Las expectativas son ganar torneos tier 1, llegar siempre a los playoffs de los mismos como en Pro League. Pues que espere sentado y que vaya cogiendo polvo esa persona. Mir, que acaba con la vida de Alex. Tenemos ya la bomba de A relativamente tomada. Y digo relativamente porque el único jugador que está ahí con ellos es Mir. Mir que también mata a David. Los jugadores en full eco de Movistar Redes que apenas están poniendo poder resistencia. Además aquí Forester que tras escuchar que Mopoz abría la puerta podía hacer la baja. Y Zumpa que va a intentar quitar ese arma que está bastante solitaria. Tampoco lo va a conseguir.
Bueno, pues empieza 0-3, aprovecha bien Entropic, que le habrá anotado la ronda de pistolas, y nos vamos ya con la primera compra del conjunto español. Y el OMP es un Payus. Solo veo kit en Mopoz. Vamos a ver si eso a la larga no genera algún tipo de problema. La compra de Movistar Redes, que es bastante mejor que la de Entropy, que todavía están jugando con armas de las rondas anteriores, como la MAC-10 de Nickelback o la Galil de Forester. Y Mir, que ya se queda a 20 de vida. Bastante tocado, avanzando por medio, lugar en el que Alex le vemos volver a jugar agresivo, igual que le vimos en alguna ronda en el día de ayer, jugando adelantado, ahora mismo flasheado en fuente y acabando ya con Nickelback. Pone un 5 para 4 Alex, un 5 para 3 Alex, hasta que llega Elian, el pobre Alex, que estaba ahí solo, nadie le iba a hacer trades, el jugador más cercano era Deaz, que es el que está metido en baños, por el cual va a pasar ya Mir, que era el que venía a 20 de vida. Bien, Movistar Redes en su primera defensa, poniendo ya un 4 para 2 ahora mismo, un 4 para 2, que hay que amarrar y que no hay que perder armas, porque en caso de ganarla sería la primera ronda ganada. Ay, que no se han tirado, que no lo ha visto Deaz. Ha querido tirar la flash para limpiar y seguramente volverse atrás con Mopoz. Y no lo ha visto en primera instancia. Y Forester, que le gana el duelo a Mopoz. Cuidado, que del 2 para 4 nos ponemos en 2 para 2, siendo un OVP y un M4 lo que quedan vivos. Bien, David por la espalda, acabando con Forester. El último es Elian, que tiene la C4 y todavía 30 y pico segundos para hacer algo, aunque no tiene muy claro el qué. Viene por la espalda David, viene por la espalda David, viene por la espalda David. Elian, que no le da tiempo a girar. Y primera ronda de Raiders. Bueno, se pierde quizás un arma más de la que nos hubiera gustado, de esas cuatro que quedaban restantes, pero sube el marcador, que es lo importante, y el AVP que se salva. Primera, en el CT, all right, para Carpi, 30 meses, dice 30 y me parecen pocos, joder, te parecen pocos, de verdad. Y Back, 20 meses, dice, acabando el día de San Juan, San Juan aquí creo que es, con la entrega del Prime a mi streamer favorito. Lo de la entrega del Prime parece... parece un premio, bueno, bueno, sí, es un premio realmente. Muchas gracias a ambos. De nuevo repiten, como en ronda de pistolas, una flash, sale un jugador, limpia al que se encuentra en aguas. Creo que además era David también el que se comía la flash en ronda de pistolas, pero una vez más no lo aprovechan. Es Mopoz quien ha salido, quien ha cazado ya a Forester y quien ha puesto la igualdad. Por cierto, os he puesto el minimapa chulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque he visto que en otros canales en los que se da la SL Challenger, ponen el minimapa chulo, no ponen la CFG de Premier, que hace todo el minimapa super enano, que no se ve nada. Bueno, he usado mi CFG para que se vea todo súper bonito. Y ya está, ya he puesto los patros y el cartelito ese de SL Challenger League, para que no me digan mucho, pero por lo menos que podáis verlo todo mejor. Que es que de verdad, la CFG del Observer de Challenger es el horror. Como están recuperando la bomba de As, un Payus y Deaz, con más miedo que otra cosa, pero con la iniciativa de volver a meterse en el punto, de recuperar lo que era suyo. Y Mopoz ya de viaje, Mopoz ya haciendo sus cosas, Mopoz que ya está llegando prácticamente a la zona de top mid. Y Krat, que viene limpiando Kone, que entiendo que en algún momento se tendrá que juntar con sus compañeros, porque una entrada con dos debería ser insostenible. No, se van para B quizás, quizás se vayan para B, pero para irte para B vas a necesitar irte con la bomba, que la bomba es justo lo que ha visto Mopoz, o eso creo, porque han tardado bastante en rotar tanto Deaz como Sumpayus. Cuidado con Krat, que ya tiene muchísimos metros ganados, que podría sorprender con su avanzada. La bomba ya la va a plantar Nickelback, y 2 para 3 al Rite, que hay un par de kits. Hay un incendiario a Mopoz, que podría intentar limpiar algo con ello. Nickelback ya está cuidando las espaldas, que es por donde viene Mopoz, que es el que está haciendo estos viajes de ida y vuelta. Dos agresivas. Lo ha visto, ¿verdad, Zumpa? Creo que sí, porque además no ha dado ni kill a través del humo. El último que queda es Krat, escondido en el mismo lugar en el que lleva prácticamente la mitad de la ronda. Pero que no de sustis, no, lo pilla Mopoz también. Pues Mopoz, 3 bajas y media ronda entre las bajas y la información. Segunda para Movistar Redes, además ahora salvando 3 armas. Huevo de Zumpa repetido. Diría que sí. Es que no da tiempo a verlo, pero sí, creo que ese humo tenía un pequeño gap detrás. ¿Alguna razón especial para que hoy estemos por GoTV? Porque normalmente en SL Challenger League, SL da una feed, ¿vale? Se juegan muchos partidos en paralelo, por ejemplo. Ahora ya no tantos porque hay equipos eliminados, pero ayer se jugaban 4 partidos en paralelo. Antes de ayer eran 4 en paralelo.
Y hemos tenido bastante suerte que los dos partidos que ha jugado Raiders por el upper, oh, wow, han ido por Fizz. Pero ahora que están en el lower, el que va por la Fizz es el partido de One Win contra Falcons. Y el resto, pues vamos por GoTV. Ventaja de GoTV: se ve mucho mejor, tanto yo como vosotros. Y que puedo dibujar cosas en el mapa, ¿eh? Que eso en la Fizz no puedo. Desventaja: bueno, pues que tenemos el delay. Esto era compra por encima de 2000, ¿eh? Esto era compra por encima de 2000. David ha parado a Nickelback, pero no ha podido ya con Mir, que entraba por la zona de corta. 2 para 4. Encima van looteando armas los jugadores de Entropic. Ese duelo de conector que perdía Alex era quizás el más peligroso de todos. Buena bala de Zumpa. Directo. Amir va a tirar una piña en punto. Ojo que los jugadores de Entropic no tienen chaleco, que les pueden hacer daño con las utilidades. Y el último va a ser Deaz al clutch. En el 1 para 3. Bien la primera de Deaz, pero muere a manos de Lian. Y Entropic que se lleva la que no toca. Y manda a Raiders al menos a hacer solo una eco, por ser positivos. Díguele Mopo, P250 en Sumpayus, P250 en Alex, pero esta era la que no había que encajar. Repite Nickelback por conector. Nickelback está pesadito, por conector. Y esta vez, obviamente, ya Alex, si en la ronda anterior no pudo, en esta con una P250, que creo que llevaba el español más difícil, lo iba a tener todavía. Primer caído ya en las filas de Movistar Redes en su full eco. Quedan 4 todavía jugadores por delante. Uno de ellos es Mopoz con la Deagle y un humo. Y solamente Sumpayus defendiendo en B con una P250. Cascazo que se lleva Forrester, pero no ha sido suficiente. Otra vez Forrester, ¿eh? Es como cuando le tiran flash para ir a por el de aguas. Hace la baja y se echa para atrás. Hacen baja y para atrás. Es curiosa la forma en la que está planteando Entropic estas primeras rondas. También sabedores de que están jugando contra una eco. No dejan nada al azar, ¿ves? Otra vez Nickelback hace baja y para atrás. Y el último ya con vida es Deaz con USP, que obviamente no va a poder sacar la ronda adelante, que será quinta ya de Entropic del Terro. 5 de Terro en Overpass. Perdón, ya es un resultado puntiagudo. Muchas gracias también a Tony Allright. Dice buenas tardes, otro mes acá y otra vez viendo a mi Movistar Redes. Vamos Redes. Muchas gracias Tony, muchísimas gracias. Hoy solo juegan este partido. Si ganan, jugarán mañana el siguiente. Y recordad que también mañana, sí, mañana es sábado, creo que es mañana, juegan ese partido contra Complexity en el lower bracket de la Rubet. Primera pausa en el 2-5, que intuyo será de Movistar Raiders, pero lo voy a comprobar. Efectivamente, Movistar Raiders pide un timeout. Vamos sacando la libretita de apuntar. M-R-S-E-I-Q. Que por cierto, me he ido a ver en la Pro League para poner este cartelito que tenéis aquí, este de aquí, que veis que pone E-I-Q y también el comando mapas. Como no sabía cuál era el tag que solía usar Entropic en Pro League, pues me he ido a buscar un vídeo antiguo de YouTube de cuando jugaron Pro League y vi que el tag era E-I-Q. Y digo, pues ala, pues ahí lo he usado. Bueno, la pausa pedida, la ronda que ha anotado Entropic y la full buy que vuelve de manos a los jinetes. Con eso VP en Sumpayus, con las famas para de ACM4 sin el resto. Sumpayus que intenta revolverse para buscar una baja en top mid, pero toda esa utilidad que le ha caído ha sido lanzada desde prácticamente el spawn. Y Sumpayus ha gastado bastante para que Entropic termine entrando en la bomba de B. Van a acabar con David en cualquier momento, que de nuevo ha matado a un jugador, pero ha caído inmediatamente, como le ocurría en la ronda anterior. 3 para 3 ahora mismo. Solo un jugador defendiendo el punto de B, que es Deaz con una famas. Entropic que frena para juntarse. En esa frenada Deaz avanzaba y solo falta Zumpa. Todo el lío que les han hecho con esa utilidad lanzada. Vamos a ver si Zumpa lo puede cluchear. Pues no. Pues no. Les han entretenido en A, les han entrado rápido en B. Y Movistar Redes, que tras la pausa pierde la compra inmediatamente posterior. 2 a 6 ya. Y de nuevo, obviamente, eco para Movistar Raiders. 3 Deagles, 4 Deagles, perdón, más una CZ que lleva Mopoz.
Le ha dado a los dos, ¿no? Sí, yo creo que le ha dado a los dos. Dos Deagles que ya caen. Bueno, una no era Deagle. No sé si era la de David o la de Mopoth. No era Deagle, creo que era la de Mopoth. Dice Frankie Vampire. O decía Frankie Vampire hace 2 minutos y medio. Jugamos mejor de Terror que de CT. ¿Entiendes por qué Movistar ha preferido The Insider Ancient en vez de Mirage? Pues no lo sé, también. Uy, 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 uy. También me ha sorprendido bastante el pick de Vértigo. No sé, ha sido un veto raruno en muchos sentidos. Alex con el AK, vamos que se mete la Dico, que el último está a 6. El último está a 6 y está encerrado como una ratilla en conector que tiene miedo de la vida. Anotaba en Tropic hace unas cuantas rondas la que no toca. Vamos a ver si Movistar Redes puede hacer lo propio. Una bala, solo hay que darle una bala a Nickelback. Y Nickelback lo va a intentar. Sabe Nickelback que yo creo, sabe que cada arma que quite es oro. Se ha hecho ya el primero a 6 de vida. Nickelback que sigue avanzando. Nickelback que entra por baños. Ha tenido que sacar la Deagle Zumpa porque el primer disparo fallaba de nuevo. La que no toca. Pero ahora para Movistar Raiders, una Dico que entra al marcador. La tercera ronda que suma. Y estas de las de venirse arriba, ¿eh? ¿No te has planteado meterte el delay tú en vez del stream? A ver, eso más o menos lo puedo hacer. Sería abrirme dos OBS. Uno en mi que emita a un RTMP, el otro que emita a Twitch y yo emitir desde un tal. A ver, según las normas de Challenger está prohibido. Eso ya punto uno. Punto dos, a nivel técnico, aunque se pueda hacer, si la GoTV peta o se queda, lo típico, un jugador aquí. O porque movidas así, nos vamos a estar así 2 minutos porque yo no lo voy a poder solucionar en directo. Tampoco puedo hacer repes, tampoco puedo hacer un montón de cosas. Bueno, tampoco pasa nada por un partido con delay de vez en cuando. Venga, hay que dar la definitiva, ¿eh? Hay que poner ya el cerrojo de aquí al final. Ya tenemos a Forrester que se queda en B, mientras es Nickelback el que una vez más metros avanza. Ya no es por conector, ahora es por larga. Pegadito al muro, quizás esperando una flash de Mir. No encuentran lo que buscaban. Y a ejecutar, supongo, porque les quedan 30 segundos a los de Entropy. No tienen ni aguas limpio siquiera. Lo está haciendo ahora Kraz, que va a ir por la delantera, acompañándole también Forrester, echándose encima de bombardear. Se ha cruzado Nickelback. Se ha cruzado Nickelback, que nada, cuidado que puede intentar llegar por la espalda. Mopo que se defiende, atraviesa las maderas, deja mucha gente tocada. Quedan apenas 15 segundos de ronda. Mopo metiéndose en punto con la M4. Qué gustazo tener 30 balas, Mopo. Qué gustazo tener 30 balas. 10 segundos de ronda apenas. El T4 caído. Elian sobre Mopo. No han visto al de arriba. Van a plantar la bomba. Cuando llegue el plante, quedará solo Alex. Llegando desde corta en el 1 para 2. Pillándolos en fila. Se le alinean los jugadores de Entropicales. Que además salva a la VP. Y podrá sumar la cuarta Raiders, pero quedando solo 10 segundos de ronda, ha podido anotar en Entropic. Ahí estaba ese momento, el plante con 5 segundos. Alex en el 1 para 2, que llegaba y afortunadamente para todos, los pillaba en fila, podía desactivar con tiempo de sobre y salvar esa VP para Zumpa. Segunda seguida para Movistar Raiders. Y en Entropy que ya empieza a fallar el dinero, ¿eh? Esta es su última compra. Esta es importante. Repite agresiva Alex. Se ha quedado tocado. A ver si puedo salir de aquí. Era muy difícil ya. A 10 de vida. Era hacer la baja y marchar. Y hizo la baja, intentaba irse. Lo ha pillado en el camino Nickelback. Nickelback, que voy a mirar cuántas bajas lleva Nickelback. Pues no lleva tantas como yo pensaba. Me
Me había parecido que llevaba más. Con todo el jaleo que ha hecho por Connect. Bueno, Entropic entra con el minuto restante. En el anterior se les faltaba en tiempo, en esta les va a sobrar. Y Mopoz, que defendía solo, quizás no esperaba una entrada a estas alturas de ronda. Además, con tres jugadores le han planteado un 3 para 1 en punto. Muestrarles que tiene que jugar el retake. Tiene bastante utilidad los jinetes para intentarlo. Lo que no hay es mucho dinero. Y en caso de perder esta, el overpass ya se va a complicar demasiado. Humo corta, más flash de Zumpayos. Hacen totem. Por favor, Forester. Nada más se ha montado el bus. Forester ha conseguido hacer esa primera baja. Quedan los dos jugadores. Los dos están debajo de CT. Forester está haciendo una barbaridad de ruido mientras Nickelback se mantiene en completo silencio. Ven al primero de ellos. No esperaban al segundo. Lo ha matado Dead. No lo hemos visto. Pero el retake. Sí, hay tiempo, hay tiempo. El retake se completa. Quinta ronda para Raiders. Bueno, parece que hemos despertado. Parece que se van sumando rondas. 5 a 6. Te voy a hablar un segundín. Esto aquí. Y esto aquí. Ya está. Con delay estás más guapo, dice Vigitrix. Muchas gracias a Valmore. SV Valmore, segundo mes. El mes importante de Valmore en el canal. Y ha dicho también ese vamos Raiders. Entry de Zumpayus. Muriendo David en corta. Cuidado que Zumpayus está solo 12 de vida. Pero otra vez Forester, que hace la baja y se va. Ahora ya, pues estando a 12 de vida, es mucho más entendible. Y vemos cómo mueve esta Raiders. Inmediatamente hace movimiento para medio recuperar la zona perdida. Además, en A vuelven a estar tranquilos. Vuelve a estar Alex adelantado y con toda la información. Imagino que Zumpa y quien mira. Ah, es Alex el que mira con Héctor. Zumpa el que mira medio. Lo estaba yo pensando. ¿Y quién mira hasta quién mira con Héctor? Los dos equipos de nuevo al borde de no tener pasta. Entropic ha forzado para esta ronda. Ha venido con Galils, con poquita utilidad. Ni siquiera tenían full bonus todavía. Y Alex sigue en top mid. Mientras no le toque las narices, ahora tiene que mirar dos zonas a la vez. Zumpayus, que empieza a bajar al punto de B, porque en Alex no detecta ningún tipo de movimiento. Seguramente le habría dicho confiado a su compañero que baje. Dead llevándose la primera. Mopoz, pues haciendo ahí pues los animales estos que los pone el ala abajo. Los avestruces eran, no me acuerdo, da igual. Pero sigue escondido en el humo, Mopoz. Lleva media hora escondido en ese humo. Nadie ha limpiado ese humo. Estaba atento Mir y no le va a servir, porque Mopoz ha conseguido acabar con él. Es el que mata el primero, insta headshot al segundo. Y mientras tanto, no lo había visto en el minimapa, pero Alex venía por la espalda para anotar la sexta ronda. Sigue sufriendo Raiders a la hora de sumar las rondas, pero van sumándose, van poniéndose esos numeritos en el marcador y ya hay un empate. Y ahora sí, Entropic se tranquiliza. Con cuidado, que Movistar Raiders ya perdió una compra parecida de Entropic. Y Entropic también perdió una compra parecida de Movistar Raiders, así que que nadie celebre todavía. Ya muy avanzado Nickelback. Otra vez. Da igual cuando miras el minimapa, El 7. Punta de lanza. Raiders tiene una defensa fuerte en larga, débil en medio, donde únicamente está Zumpa con el AVP. Zumpa que le queda incendiaria. Los de larga que ahora tendrán el cruce. Zumpa que igualmente mata a Mir. Y es en el cruce donde tiene mayores problemas Entropic a la hora de entrar en punto, porque era donde estaba Alex. Y después de Alex, pues estaba Mopoz también. Forester es el último, que se está dando un paseo por el punto de B. Y con Forester nos quedamos mientras disfrutamos de Movistar Raiders por primera vez en el mapa, adelantándose en el marcador, 7 a 6. Y penúltima ronda de la primera mitad. A ver si se puede poner ya el candado en esta ronda.
que sean 8 y a ser posible 9. Voy a estar redes de nuevo buscando la primera baja. Normalmente, esa primera baja o la busca David en aguas o la busca Alex en Tom Mid. Por primera vez hemos visto ese boost en maderas para que sea Dead quien sorprenda al que siempre va también por aguas. Forrester, ¿eh? Con esa típica flash de Entropic. De dentro hago la baja, me vuelvo a echar para atrás. Su película. Forrester Hollywood. Ay. Perdón. Perdidos en Tropic tras la baja de Forrester. No les veo tan decididos como en otras rondas. Sí que van juntitos dos de ellos por baños, que van a cruzarse con Alex, que está en medio. O sea, no, ni los va a oír ni les va a ver. Alex está jugando detrás de ese humo. Ahí estamos viendo los rayos X de Alex. Saben Tropic perfectamente que medio no está limpio. Y de ahí que no asomen más de la cuenta. Y les queda apenas medio minuto. Un humo y una flash. Alex, que ha ido a por info, ha visto mucha gente, suficiente como para mandar a David rotar una piña venida desde el punto que deja, mira, 50 de vida, perdón, a 61. Y a Entropic se le va agotando el tiempo. Empieza el despliegue de utilidad. Movistar Redes metiéndose en punto. A David lo vemos en antiflash, el camión. Ahora ves que se tiene que girar, pero lo pilla Lee antes de larga. Cuidado, que la ronda se pone cuesta arriba. Que la bomba creo que ya está siendo plantada. Efectivamente, la está plantando Crack. La bomba ha sido plantada, pero va a haber para desactivar. Porque entre Sumpayus y Mopod limpian auténtico caos en esta ronda, en la bomba de A, de la que no sé cómo Movistar Redes al indemne y suman ya la octava. ¿Cuántas seguidas llevamos? ¿Desde el 6 a 2, quizás? A ver, voy a mirar HDTV. Que vaya por detrás, como son todas seguidas, me vale para verlo igualmente. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y la que no se ha subido todavía, seis seguidas, efectivamente. Desde el 2 a 6, ahora mismo, territorio Movistar Redes, aunque en esta ronda... Acaba de perder ya la vida Mopod, de nuevo en aguas, zona en la que, quitando la ronda anterior en la que Forrester caía, el resto bastante cómodos los de Entropic. Al igual de cómodo que Alex, ¿eh? Que una ronda más, le tenemos en Top Mid con la info, con bastante jaleo, mirando de nuevo con Héctor, mirando Top Mid, tiene muchas cosas que mirar Alex, pero gracias a ello, gracias al trabajo de Alex, Redes puede defender relativamente cómodos con tres jugadores en el punto de B. Cuidado Alex ahora, que se excede un poco, que deja de tener control de Connect. Ya vuelve a mirar Connector. Y los de Entropic están a punto de salir por Connector. Y son unos cuantos saliendo por ahí además. Mira, con flash de Lian y todo. Alex ha escuchado esa flash. Alex sabe que le pone estar saliendo de Connector. Alex, que no está viendo. Ahora ha visto la cabecita de uno. Creo que Crack también lo ha visto. Sí, lo ha visto. Sí que lo ha visto, sí. Se va corriendo Entropic a plantar en bomba de a donde rota Sumpayus con el AVP. Vamos a ver qué es capaz de hacer porque son demasiados jugadores. No, creo que para cuando Sumpa llega, los de Entropic ya están dentro. O no, que les está costando bastante entrar. Nah, sí que llegan. Buen quick de Sumpa. Está jugando un buen mapa Sumpa, Vamos a ver a David, que es el que tiene que empezar a avanzar desde el otro lado. La bomba bastante acelerada, aunque los dos jugadores tienen kit. Crack, que se quita de medio de David. Y ahora Sumpa en el 1 para 3 ya. Esto es harina de otro costal, amigo. Cambia por el AK a la C4 demasiado acelerada. Sumpa y es incapaz de salir de la zona de banco. Y cae ahí. Bueno, pues resultado justo para lo que hemos visto. 7 a 8 al cambio de lado. Ventaja de una rondita para Movistar Redes. JVDM, no te puedo avisar porque encima con el delay y demás, pues es imposible. Entonces, decía Palacete, si puedo poner las bajas, pues ahora no puedo. Hasta que no acabe la primera ronda de pistolas, no os puedo poner las bajas aquí. Me es imposible.
Y este era el lado malo, se supone, de Reyes, el CT. Así, en forma genérica. Vamos a ver ahora del Terro. Pero vamos, he visto a Alex. O sea, toda esta zona la podemos llamar Alex a partir de ahora. Todo esto de aquí. Tío, ¿por qué no? O sea, si... Esto es... De verdad, Valve, por favor, ¿puedes dejarnos pintar? O sea, si pinto despacio... Esto parte del juego La Serpiente del Nokia. Pero si lo hago rápido, sí que me deja. O sea, que ¿por qué? ¿Por qué? Quiero pintar despacio. No me gusta el apaño que hicieron aquí. Dice Final, me mola cuando Mopod se pone Mopi. ¿Pero los nicks que llevan son los de SEA o son los de Steam? A ver. Son los de Steam, son los de Steam. Digo, son los de Steam, son los de SEA. En SEA Mopod se llama Mopi. En Steam... Pues voy a buscar esto que es primero antes de decirlo. No vaya a ser. Vale, en Steam se llama Arthur Levin, que por lo que veo debe ser un personaje de dibujitos chinos, como digo yo. De anime. ¿Y tú cómo no conoces a Arthur Levin? Ya verás, alguno tal, pero es lo que hay, una persona de bien. ¿Qué estáis viendo vosotros ahora? Estáis viendo el... Ah, la última ronda ya. Ah, eso es que puedo poner 3 minutos de anuncios. Perfecto. ¡Le puedo dar al botón gordo! En cuanto terminéis de ver la ronda, claro. Ahora. ¡Hala! Toma ya. Ahí estamos. Así me gusta, hombre. Gente de Redis, la gente de Entropic, pensando en mí para que le pueda dar al botón tocho. Y que pueda comer. Die Pepe, no quiero gafarlo, voy a Raides hoy más activo. Es un mapa muy fuerte en Tropic. Yo siempre he dicho que a mí el Raides este que busca bajas, que pues eso, Alex aquí, David en aguas, las DD hacen maderas, bueno, maderas más aquí. No sé, me ha faltado quizás Supa aprovechando más el AVP, pero no han querido. Bastante aprovechado ya el AVP desde posiciones más atrasadas. Y muchas gracias a Ivitate, 7 meses, y de buenas tardes, noches con todo. Gracias por transmitir lo mejor siempre. Pitu, bien, antes de irme a conocer Machu Picchu. ¿Cómo? Machi Picchu. No, Machi Picchu. O que esto es. Ojo, estoy quedando como un auténtico idiota, ¿eh? Es Machu Picchu, claro. O sea, te habrás. ¿Estás allí? ¿Vas de vacaciones, Ivitate? ¿Estás ahí de vacaciones o algo? La pausa que se está haciendo ya bastante larga. Ahí está. Joder, si lo sé, me quejo antes. Lo han hecho por vosotros, para que nadie se coma más anuncios de los que tuviera. Para que nadie le tapara los anuncios de la ronda de pistolas. ¡Vamos allá! Uy, si ahora pone lo de sería el mejor de tres arriba. Antes no lo ponía, creo. Bueno, da igual, yo lo tengo puesto también a la derecha. Rusbe va a ser Rusbe. Condea centrando el primero. Sí, Condea ya sorprendiendo a Forrester. Dead que se ha llevado un casco de algún compañero. Cuidado que con la flash los de Movistar les han dejado unos metros atrás a Dead. No le daba tiempo a recargar a Nickelback. Ha sido Mopo y Zumba los que han hecho esas dos bajas en el punto. Mira, aprovechando un gap bastante similar al ese humo, que además entiendo que es de Raiders y que habrá caído regular. Va a quedar Mir en el 1-2. La bomba está caída. Alex, que ya se une con su compañero sabiendo dónde está Mir. Mopoz, que sigue ganando segundos. Mir, que no tiene dónde está el segundo jugador. Y cuando vuelve a asomar, estaban los dos de Raiders mirando. Novena ronda, pistolas para ellos.
me ha descolocado el mensaje de Lugolas que he dicho, estamos viendo repeticiones, no lo veo con delay. No, estabas viendo a los jugadores calentar, no repeticiones. Desafortunadamente mi ingeniería de... qué chincheta. Mi ingeniería de producción todavía no da para poner una cola de repeticiones entre cambios de lado. No... todavía no, todavía no. Raiders ya ha perdido un primer jugador. Ha sido David, que se ha llevado esa bala de scout de Elian. Y Entropy, que refuerza la bomba de B. ¿Por qué? Porque tanto Mir como Nikelva siguen aguantando en baños, bastante adelantados. Y al no haber visto a nadie, pues eso permite una rotación de al menos de uno de los jugadores de Entropic. Vamos a ver Nikelva, que está con la Deagle muy muy cerquita de Mopoz. Está subiendo también Elian con la Scout. Está subiendo también Forester. Entropic mete tres jugadores. Nickelback, que los ha dejado pasar. Elian con la Scout. Se complica la ronda. Acaba de conseguir la superioridad Entropic. Y están separados los de Raiders. Uno entra por largas. Un Payus que tiene un precioso humo en sus narices. Un humo que se ha tenido que salvar, que saltar para que Alex pueda entrar. Alex, que mata al primero, se queda literalmente un punto de vida. Y en cuanto recibe una bala, va a caer al suelo. 10 segundos. Quiere plantar al menos el C4. Lo hará en camión. El lugar es bueno, pero me parece que Crash se está abriendo. Y este va a cerrar la forzada. Será del equipo de Entropic. No podemos ser felices un ratito más, de verdad. Y Divitate, me voy de vacaciones unos días. Después de 3 años me dieron vacaciones los explotadores de mi trabajo. Espero que mi jefe no sea tu viewer. Espero que tampoco te conozca como Divitate. Pues oye, disfruta, disfruta y me alegro. Qué bonito es ver el mundo, leches. Hay que viajar, que es más barato de lo que pensáis. Ahora la forzada está en el lado de Raiders. 3 Deagles, una Tech-9, Mopoz. Ha conseguido tener una Galil. Una Galil que creo que se la ha tirado Alex. Estoy en la cámara de Alex. Digo que creo que se la ha tirado Alex porque está con una Tech 9 sin chaleco. Así que seguramente haya sido así. Porque está redescomiendo por largas. Un Payus vuelve a repetir más o menos el mismo movimiento de la ronda anterior. Pillando ya al de la MP9, dejándolo a 20 de vida y comiendo antes de que lleguen las ayudas, antes de que lleguen los apoyos. Zumpa, que se iba a trabajar más. Ha sido Mopoz quien con la Galil que le han tirado mata a Amir. Y 2 para 2 con lo bien que pintaba esto. Yo creo que hasta Movistar Redes se ha visto sorprendido de lo fácil que han entrado en la bomba de A. Y de ahí que no estuvieran tan juntos o lo suficientemente pegaditos para hacer los trades. Galil con 12 balas y sin chaleco. Tiene tiempo para baitear. Lo que no tiene es la C4, que eso va a ayudar, eso va a complicar más las cosas. Le ha pegado efecto. Tiene 4 balas, ahora puede recargar porque total, ya sabe Forester dónde está. 3 balas ahora. Alex, que se sigue abriendo, quedan apenas 10 segundos. Se la va a jugar con la Galil y se ha quedado sin balas. O no se ha dado cuenta, o no le han avisado, o se la ha querido jugar porque sabía que sin chaleco o le metía 2 rápidas en la cabeza o la mira se le iba a ir a Cuenca. No era de Entropic, hace mucho daño Raiders, pero tienen que hacer una eco. Punto a Borja Core, que se juega el BO3 completo. Hombre, lo normal es que se jueguen los best of 3 enteros. Lo de la Rubet es una cosa que ya veremos qué es. Eso ya veremos cómo lo llamamos. En la forza hicieron bastante daño. En la full eco no lo están haciendo todavía. Además vemos esa MP9 de Nickelback. Claro, que Nickelback si no le da la W, como en la primera mitad, echa algo en falta el chaval. Estoy muy sorprendido, el poco reconocimiento que ha tenido mi tweet de aviso del partido. Que nadie me haya dicho nada por el chiste. Estoy orgulloso de vosotros, chavales. Empecéis a respetar el humor. El buen humor, además, empecéis a respetar.
Me gusta la comunidad que hemos creado, que estamos creando y que crece. Igual que tampoco he leído mucha por el chiste que he hecho de Forester en la primera mitad, aunque igual con el delay no me he enterado, porque claro, no sé cuándo los digo y cuándo los escuchéis vosotros. 10 de Nilsson, porque todos los días pierden forzadas, ecos. Esto ya lo dije una vez. Porque nos fijamos y nos duelen las de Raiders. Es que Raiders no hace más que perder contra Echo. Ayer Falcons perdió contra dos full ecos. Hoy Entropic ha perdido también contra una Echo de Raiders y ha estado a punto de perder contra otra. O sea, que solo nos fijamos en las que nos duelen. No es tan exagerado lo de... Al contrario, creo que Movistar Raiders no es un equipo que pierda normalmente contra muchas ecos. ¿Hay alguien en larga? No. ...30 segunditos... otra vez Raiders lento, pero con bastante utilidad. Crack con toda la info del punto de B. Ha visto cómo se ha abierto la puerta de Cone, pero sus compañeros están viendo que otra vez están muy separados. Es la segunda vez que veo a Raiders entrar separados y sin utilidad en A. Todavía se puede arreglar. Falta que plante la bomba de Az. No. Es la segunda ronda. No sé cuál ha sido la anterior. Claro, es que aquí no tengo el histórico de rondas. No sé cuál ha sido la anterior, que me ha parecido ver lo mismo, que entraban en A separados y sin utilidad. Y pausa. Pausa en el 11 a 9. Esta es de... Movistar Raiders. Palito para Movistar Raiders. Segunda pausa de Raiders. You're right, de Borja Core. Primer sub en el canal. Primer micro de Borja aquí. Muchas gracias, Borja. Bienvenido, Borja. Joder, Borja, Borja viene a tope. Borja se suscribe y dice, a tope, Pitu, a ver si me haces moderador. Y JBDM, que lleva 3 días en el cargo, dice, no. ¿Cómo van aquí las cosas? Pistolas y chalecos, Movistar Raiders, que entran rápido en la bomba de B. Forester perdido, pero perdidísimo. Aún así no lo limpian, tiene que hacerlo David como segundo jugador que entraba en el punto. Porque lleva la AK-47, el único arma que queda vivo, Nickelback que los frena. Décimo segunda para Entropic, 3 arriba, vuelve a comprar Movistar Raiders. Están a solo 3 de distancia, pero el parcial del bando CT no es cómodo para ellos. Y de Santos, nuestra inteligencia también va con delay. Claro, de hecho, aquella época que era Forcista Raiders para bien y Forcista Raiders para mal. Buen humo que se ha tirado aquí el colega Kraz, ¿eh? Te lo firmo yo. Y ese humo mal tirado lo está aprovechando Deaz. Hombre, que se lo está aprovechando. Y encima ha visto los pies de Kraz. Ya tenemos el entry en B. Lo ha conseguido Deaz. Cae una flash. Con la flash también va a matar a Forester. Y yo soy Entropic. Y salvo barbaridad de Mir, que está en corta. O... no, Mir cae también. Buena la piña de Nickelback. Está dentro de punto Nickelback, ¿eh? Que todavía la puede liar bastante. No sé hasta qué punto es consciente Movistar Raiders de que tienen un jugador todavía en site. ¿Qué hace la GoTV poniéndome al señor de con esto? No es de... Claro, ahí está Nickelback sorprendiendo. No tenía ni idea Movistar Raiders. Esa baja de Nickelback que puede cambiar las cosas. Del 2 para 4 al 2 para 3. Y del Entropic que pensábamos que iba a salvar al Entropic que puede que lo intente. Toca la bomba Nickelback buscando una baja. Nadie de Movistar Raiders todavía asoma. Nickelback que va de prefire hacia Monster. Se lo toma con calma todavía Movistar Raiders. Nickelback que se quita de medio a Mopoz. Está desactivando el Ian. No, está desactivando el que no tiene kit.
que es Nickelback. Tradea Lindian. El 1 para 1. El 1 para 1 contra Zumpa. Creo que no ha tocado el C4 todavía. Zumpa se refugia atrás. No queda prácticamente tiempo. Liam va a coger el AK y va a salvar. Movistar Redes con los dobles dígitos. 12 a 10. Y venga, que anotar estas, dejarles sin pasta. Pausa. Pausa de... pues de Raiders está también. ¿Ha sido pausa normal o...? Sí, sí, time out. Time out. Pues tercera pausa que pide Raiders ya. Les va a quedar una para lo que resta de Overpass. Entropic no ha pedido ninguna todavía. ¿Cómo van Sau y 9Z? Necesitamos victoria de Sau y de Raiders, ¿eh? Mañana un Raiders contra Adams. Uf. Estoy sintiendo cositas solo de pensarlo. Siento cositas en mis piernas. ¡Ustedes a Jerai! Quinto mes, dice, dale pico aquí siempre apoyando a los jinetes. Muchísimas gracias, Jerai. Por casi medio año ya en el canal. Y muchas gracias también Alex, que acaba de conseguir ya la primera baja. Acaba de eliminar a Forrester de la ecuación en una ronda que puede dejar a Entropic sin dinero y que puede suponer el empate para los jinetes. Cae la flash, inmediatamente después el totem. Se ha quedado muy tocado Alex. Corre de ahí, Alex, corre de ahí, que venía la Che. A ver, ahora un rollo de Pepe Busta, ¿vale? Que es otra cosa que también he leído alguna vez y quiero dar mi punto de vista al respecto. No va a servir el 5 para 4. No va a servir. Y de Pepe Busta, objetivamente, ¿hay algún español para no perder la bandera que pudiera formar parte? A ver. Por cambiar un jugador no se pierde la bandera. Tenemos que el cambiar la bandera es una expresión. No, el cambiar la bandera es una forma de representar. Ahí va. Ay, pensé que se había caído esto. Se me ha acelerado la patata, ¿eh? El cambiar la bandera es una forma de representar que el equipo se comunique en un idioma. No es la bandera como tal, ¿vale? Eso ya que quede claro. Partiendo de esa base. Es que siempre va a hacer. Es que en España no hay nivel. No va a haber forma de sustituir a nadie en Raiders. Que sí, que está en Sao Sol. Que está por ahí Adams. Que está Martínez. Hay jugadores que conocemos y que sabemos que igual no es el nivel de Raiders. Bueno, quizás Sao Sol sí. Pero bueno. A lo que iba con todo esto es, punto 1, esos jugadores nunca han jugado en tier alto, en tier 1. Nunca han tenido un entrenador como Galder que pueda trabajar con ellos individualmente. Nunca han tenido unas prax contra equipos top, un equipo experimentado que les arrope. Es como si nos hacemos la pregunta de, joder, es que si se va Bumic, ¿a quién metemos en Navi? Claro, te pones a mirar el top de rusos y ucranianos mundial, porque quieres un jugador de talla mundial, y salvo que le robes un jugador al Cloud9, no hay. Aquí estamos igual, queremos que entre un jugador de talla top español. Pues claro que no hay, pero los jugadores se desarrollan y aprenden cuando se les dan los recursos y se les rodea de las personas necesarias. ¿Quién te dice a ti que puedes meter ahora a un chaval? Y me voy a salir de la ecuación de los Adams, Ausoles y Martínez de turno. Un chaval de algún equipo de abajo y hacerle evolucionar. O sea, eso, el CS funciona así. Incluso pues aquella propia entrevista de Simple, que decía que aunque son Dayao, pues individualmente sí que podía dar la talla, que a nivel de equipo, de utilidades y de movimientos, pues que eran muchas cosas que le fallaban y que estaba seguro que después de trabajar un tiempo individualmente con Blade,
con el malo, que sabía que cualquier jugador puede alcanzar ese nivel. Pues el mismo caso, no tenemos por qué buscar un español que esté jugando en Face Clan para poder meterlo en rayos. Y hasta aquí mi punto de vista, Al, es que no hay nadie. Nueva full body para molestar redes después de mi discursito. Y nuevo intento de sumar rondas. Se nos había escapado un posible 12 a 12. Y a partir de ahí todo ha sido cuesta arriba. Lanzaba una flash Alex para que entrara Deas, para que volviera a hacer ese entry en el punto de B. Como en anteriores ocasiones, Mopo, que aunque sí que hace baja el trade de Forester, es inmediato. Y con ello Tropic mantiene las superioridades. Ha intentado Raiders abrir B, tanto desde Monster como desde Corta. Y en ambos casos ha salido mal. Queda muchísima ronda por delante. Un minuto todavía. Y Redes tiene que dar la vuelta a este 3 para 4. Tendrán que juntarse, imagino. La presión de Alex en corta, aunque todavía no ha hecho nada para delatar su posición. Sí que lo hace Zumpa con ese molly, así que la presión parece que no era en corta. La presión era en A, para que al menos no roten tan rápido. Bien Zumpa la primera. La respuesta de David, que no ha llegado con el jugador que asoma por la izquierda. Sí que llega la de Zumpa, que hace el todo en esta entrada en el punto B de Raiders, que le están dando la vuelta a lo que era un 3 para 4. Zumpayos, que va a poder refugiarse. Tiene que acompañar un poquito a Alex, que ha decidido jugar arriesgado, adelantado a 100 de vida. Vamos a ver si puede sorprender. Creo que el de arriba lo está escuchando. El timing con el de abajo es bueno. Y toda una ronda que se ha pasado Raiders en inferioridad, que la van a sumar, todo lo contrario a lo que vivimos hace un momento. Donde, bueno, sí, en inferioridad ha estado Raiders. Todo lo contrario a lo que vimos hace un momento, donde Raiders mantuvo un 5 para 4 bastante prolongado en la ronda. Pues lo han levantado ellos, 14 a 11. Y poquito dinero en Entropic. Dos 5-7s y dos OVPs. Muy bien. La compra de Entropic es la mía del super. Un paquete de donuts, un paquete de tomate frito y un par de manzanas para disimular. Pues esas son las 5-7s, las manzanas. En B está siendo, vamos, quitando la ronda anterior, que era la que moría, están hasta las narices de él. Uf, plante hacia baños con Alex en larga, con dos jugadores en larga. La ronda es complicadísima, el postplan va a ser complicado por las posiciones que tiene Entropy, por las posiciones que tiene Redes en el postplan. Y va a dejar de ser complicado porque van a guardar. Se lleva ahí Nickelback una Galil. Lo tienen perfecto. A Kras le das una Faisem en la ronda que viene. A Mir le das la otra. Y a funcionar en exactamente las mismas condiciones. Adams no es rumano. Adams lleva toda la vida viviendo en España. Además es un troll. Es un troll. Es maravilloso. Un tío que, ¿sabes? No es, pero os digo de quién es la pausa rápidamente. En el 12-14, la primera de Entropic. Es un tío que genera contenido sin querer. O sea,
No es un jugador que se ponga a hacer memes o interacciones en Twitter, no. Pero genera contenido sin querer. Por ejemplo, el diles que espabilen que cobran 20k cuando se ponen a hacer stream. El voy a por pan. Los selfies que se saca cuando gana. O sea, genera contenido sin querer. Y como tiene esa timidez, que a la mínima tontería que haces, pues ya te divierte y le coges cariño, pues. He dicho ya que es mi jugador español favorito, o rumano. Se me nota mucho. ¡Viva el Betis! Que fue donde le conocí. Y viva Musa, que fue quien le descubrió, yo creo. Bueno, hemos tenido la caída de Deaz, pero la baja de Sumpayus, que obliga a Crack con el otro AVP a refugiarse y tomar una posición parecida. Yo no sé si se va a esperar Raiders el segundo AVP en el mismo sitio que se ha encargado el primero. Pues sí, 24 de Sumpayus. 24 de Sumpa y 23 de Alex. No sé con quién hablaba yo ayer o antes de ayer. Hace un momentito. Trade, trade, trade. Let's go, let's go. Y ahora cuidado con el C4. Que Alex ponía aquel tweet de, bueno, que se iba a distanciar un poco de redes y demás, que no estaba pasando por un buen momento. Pero si Alex va a seguir así, que se distancie sin ningún problema. ¿Qué nivel lleva el tío? ¿Ves? Esto que acaba de hacer Mopod es una de las cosas que ayer eché en falta. ¡No! Un poquito de coordinación y comunicación. El suicidarse, aunque no se ha suicidado, porque no había nadie en B, ese suicidarse para saber dónde plantar y no comerse un stack, son decisiones que muchas veces a Movistar Redes les cuesta tomar o que no tienen en cuenta o. Chama yo X. Y hoy se ha visto. 14. 13. A una que se va a colocar Movistar Raiders y a ver qué compra le queda. Bueno, si salva la VP Forester, Kraft teniendo 1100. Un segundo a administrar el logo. Efectivamente, con el arma salvada les queda buena compra. ¿Qué le pasa a Crack con las utilidades? ¿No fue él también el que falló aquel humo que chocó aquí? Hizo así. Pues aunque ahora estáis en anti-spoilers, recuerdo a JVDM que con todo el pedazo de delay que llevamos aquí, que en un 12-14. Es que no sé si ha metido el anti-spoilers porque había jaleo o lo ha metido por anti-spoilers. 12-14 es un buen momento, sí. ¡Duelos a través de los humos! A ver. Hoy que hay Mir, que tiene todo A, Mir. Mir tiene todo A ganado. Y Elian tiene Connect. Y Nickelback también. Raiders no lo saben y están encerrados. A ver hasta dónde llega Mir. La ronda lenta de Raiders y absolutamente nadie mirando la espalda, no habiendo ningún control de A. Caen las primeras flashes. Deaz caza el primero. Sigue llegando Mir por la espalda. Sigue. Ay, Mopo, que ha matado a David. Ay, que ha matado a David. Mir que llega por la espalda. Mir que hace caer el C4 en el 1 para 1 contra Deaz. Sabía yo que Mir la iba a liar.
Encima se va el tío, ¿eh? Sabe que con el tiempo que queda, a Dead solo le queda la opción de ir a bomba de B. 10 segundos. 9. Va con la Glock. Saca el AK. Mir que le está esperando. Mir que le asoma. Y está a punto Mir de perder incluso la ronda. Pues 3 para 1. Que se ha hecho Mir. Llegando por la espalda. Nadie de Raiders. Cuidando la retaguardia. Y 2 puntos de mapa para los rusos. Dice Saeta que si David no había echado la VP fuera, se refiere a unas rondas anteriores. David echó una VP que había aquí, pero Entropic tenía dos. El primero que murió aquí y el otro que estaba aquí hizo toda esta rotación y murió aquí. Y este fue el que echó David fuera. Aquí quedaba otro. Para que luego digan que no tengo memoria. Respondo cosas 2 minutos y medio tarde, pero ahí está. A impedir el primero de los 2 primeros puntos de mapa en contra. Otra vez de ACMB. Van a intentar comer. Creo que se lleva la doble. Tiene que salir Sumpayu. Se están chocando, se están chocando, se están chocando. Lo desconocen, me parece. No lo sé. Vaya lío, vaya jaleo. Creo que va dando vueltas por ahí. Creo que va con la USP. Y ahora Sumpa le cae un molly delante del humo. Y también va a ser para Creo. Que no se aceléis porque lo ha matado Alex. Pero mira, cerrado. Y el 16-13 llega el marcador y el primer mapa del equipo de Entropic. Aprovechar para poner en el Best of 3 el puntito Anthropic. Y así ya lo dejo hecho. Eso es. Esto que lo baje un poquito. Voy a poner también el resultado en la imagen de pausa. Aquí, en el ticker este. Score 0-1. Hay que poner exacto. Y GG. Bueno, ha empezado Raiders dormido. Las primeras rondas de la primera mitad, el empezar 2 a 6 ha pesado. Luego sí que es verdad que han despertado y que incluso se han ido con la ventaja, pero al final esto es un mapa CT. De todas formas, no me disgusta, lo que he visto de Movistar Raiders. No me ha disgustado para nada. Especialmente cuando nos solemos quejar del CT y el CT es en el lado que han espabilado, que hemos visto al Raiders agresivo, al Raiders que busca bajas, al Raiders que disfruta jugando. Y ahora hay que ir al vértigo, que yo honestamente esperaba que Movistar Raiders piqueara el Miras, pues a ver por dónde sale ese vértigo. Eso será más o menos en 10 minutos aprox. Intentaré avisaros por el chat cuando eso ocurra y os dejo disfrutando que vosotros estáis viendo la ronda del 15 a 3. Pues vosotros vais a ver ahora la última ronda. Hasta ahora. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 Chainz. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. All these friends in my DMs, no message back. I just see them, I get them hooked and I'm reeling them from back when it comes in. I'm a snake on this plane, I'm speeding my voice in the train. No language, I don't need a pain. We dripping the venom, so babe. I'm a VIP. Selection never hugs or connections. I just constrict and reject them. I make my snake all transactions and dip my papers and stack them.
We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that. We got that.
Vale, ya estamos de vuelta. Me acabo de dar cuenta de que el comando mapas no está editado. Lo arreglo rápido. Primer mapa que ha sido 13. Correcto, 13 ha sido. Venga, hacer las bromas, simpáticos. Ahí está. Y el de partidos para poner el 1-0. Y 0-1, de hecho, hay que poner. Vale, todo listo. Ahora os pongo sonido. No os preocupéis, que como estoy tabulado no hay sonido. Ya debería haber. Creo. A ver, por favor. Que no sé si lo tengo al bajo o al alto. Ahora, tengo que darle al botón, dependiendo. Al bajo. ¡Hala! Empezamos, han cazado a Mopoz en la agresiva Nickelback. Ha respondido Alex inmediatamente, que encima pilla una USP. Movistar Raiders pegándose ya para avanzar por la rampa donde Eliam pilla a David. Avanzando despacito, adelantado. Así comen a Eliam. Que alguien lo mate, por favor. Ha sacado dos bajas donde no las había. Y el que no han visto todavía es Amir, que está metido en andamios. Lo puede presuponer Movistar Raiders, ya que ninguno de ellos ha ido por esa parte. No lo termina de ver Alex, pero sí que sospecha algo. Forrester, que ha visto ya un jugador. Mir, que todavía no se abre, lo está haciendo ahora. Creo que ahora ya lo saben. Mir, que asoma. Alex, que retrocede porque no puede plantar ahí. No está para nada cómodo. Mata en el humo a Forrester. Y la ronda que pende de Mir. Únicamente se le cruza el primero. Se le abren los dos a la vez. Y al final es Alex el que remata. Cuatro bajas de Alex en la ronda de pistolas para poner el 1-0 en Movistar Raiders. Y all right, para XCan Games, que cumple 17 meses y de un mes para que lo nuestro ya sea mayor de edad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y decía Borja que ¿por qué siempre quedan 3 minutos? Porque he tenido que ir metiendo tiempo constantemente a la cuenta atrás. Han tardado un montón, ¿eh? Igual han tardado 20 minutos desde que acaba el primer mapa hasta que han dado los readies del segundo. Entry de Zumpayus, que acaba de matar a Lian. David, que lleva la delantera, ahora mismo en esta agresiva del equipo de Movistar Raiders. Pero es Zumpal que ha hecho la baja, limpiando también sacos con la incendiaria. Bastante rápido Movistar Raiders. Cuidado que viene otro por la espalda, ¿eh? Es Forrester en esta ocasión. El anterior me parece que era Nickelback, que ahora lo tenemos con la scout en bomba de A, que ha tagueado a Mopo, me parece, a través del humo. Cuidado, que son tres en punto y uno por la espalda. No es un stack, pero como si lo fuera. A Reyes todavía le queda mucho utilidad. Lo malo es que hay jugadores tocados. Hay jugadores a golpe de esa scout de Nickelback. Ya han visto al que estaba en la espalda. Ya han visto a Forrester. Viene Zumpayus a ayudar para echarlo fuera. Y Forrester, que se ha pirado, que se da la vuelta. Los ha dejado entretenidos a los de Reyes. 10 segunditos. Y ese entretenimiento hace que Raiders, salvo que vayan a liquidar a Forrester, tengan que entrar aquí. Mir, que ha acabado con la vida de David. La ronda en 4 para 3. Está todo el mundo tocado. Lo malo es que en Raiders solo hay una incendiaria y un par de flashes. Lo bueno es que en Entropic todos caen con una bala. 30 segundos y Raiders con miedo. Raiders que, pues hasta hace un instante, habían hecho baja a esta altura de la rampa y ahora están aquí todos. Flash para adentro, Mir que se abre, Mir que acaba con Zumpa. Eran dos jugadores los que se abrían por esa zona. Y tiene toda la pinta, pues que con el tiempo que resta y con Deaz, que aunque está en punto, no creo que le permitan siquiera plantar el C4. Ojo, no muera fuera de tiempo, lo mata dentro de tiempo. Kraz, forzada para Entropic, al igual que ocurrió en el Overpass. Una ronda de pistolas que anota Raiders. La forzada viene de los rusos. Idéntica situación. Y primera pausa del encuentro. Pausa que ha pedido Movistar Raiders. Pausa de Raiders en el 1-1. Primer palito ya de Raiders, que en el Overpass gastaban tres pausas. En Tropic solo una. Alright, también para Sancho. Mira, Sancho como es que al game 17 meses también. Muchas gracias a Sancho, 17 mesazos ya en el canal. Y Raiders, que pues al no haber siquiera plantado el C4, se ven obligados a forzar con dos techs, tres deagles y el sueño de devolverla.
Ya que empezaba bien esa ronda de pistola gracias a Alex y sus 4 bajas, nos encontramos ahora con la compra de Entropic, Elian a la scout. Veas que aguanta el punto de B. Movistar Redes que concentra sus esfuerzos en ir hacia la rampa de A, pero jugando todos atrás, muy atrás, todo el mundo. Primer contacto de Dead. Sustito que se lleva el de medio, pero más sustito se lleva Dead, que se queda solo 11 puntos de vida. Hay muchos humos, hay hasta 3 humos en Raiders. Me preocupa la única flash que hay, que va a haber que tener muy claro cuando se usa esa flash. Es el único recurso que va a tener Raiders para echar un poquito hacia atrás a los jugadores de Entropic cuando quieren explotar en algún sitio. 50 segundos, Forester que se aburre, Forester que ya tiene todo B ganado. Me parece a mí que Entropic les vamos a ver en más de una, en más de dos y en más de 3 rondas haciendo el movimiento que está haciendo Forester, que finalmente pilla a Dead. Gran sobre Mopo, Zumpa que responde con la Tech 9. 2 oportunidades que ha tenido Zumpa de hacer baja en la rampa, 2 oportunidades que han llegado a su favor. David prácticamente de prefire, acabando con Nickelback. Movistar Raiders rascando bajas una a una, poco a poco, para devolver la forzada. Aunque David va a perder aquí el duelo con el M9 de Mir, que con el spray también deja su palio a 24. Forester que quiere impedir el plante como sea, y lo ha impedido. Vaya, se ha impedido el plante. La última es para Elian, segunda para Entropic. Y alright, del Limited Edition. Además con el P2 Aliens. Cómo me gusta ese emote del P2 Aliens. 20 meses de límite de Dion ya. Full Eco para Movistar Raiders. Una P250 que se ha comprado Zumpa. El resto van a ser Glocks. Y pues se viene quizás una explotada medio, donde está Elian con una scout. No creo que le importe mucho perderla, la verdad. Y encima ya va a taggear Alex. Muere Alex, muere Dead, muere David, muere Zumpa. Falta Mopoz, que es el que va con la Glock hacia el punto de B. Y sin T4 porque se ha perdido en la parte de medio. Intentaba darle un par de cascos a Forester, apenas le rascaba 40 puntos de vida. Tercera para Entropic ahora mismo en el marcador. Cuando vuelve a comprar Raiders, nos olvidamos de lo sucedido en Pipas, en la forzada, y como si fuera un mapa nuevo, volvemos a empezar. Muchas gracias también a Uriwal. Medio año y nuevo micro de Uriwal. Dice, vamos Raiders, así me gusta, pujando. Venga, buena de Mopoz. Cuidado que Alex recibe daño. Ha querido... ¡Ay, qué piña! ¡Ay, qué piña! He visto a los dos caer. Mira Mopoz, cómo aprovecha. Sabe que seguramente tras esa piña el jugador se ha echado hacia atrás. Un rollo, dejo la piña y me voy. Pero no. Mir es un hombre valiente y Mir lleva 7 bajas en 5 rondas jugadas. Dice Godini en su primer mensaje en el canal. ¿Piensa que Movistar gana este mapa? Vamos a ver, Godini. Pues si ya... Sí, es que no me va a escuchar, si es que hay mucho delay, no merece ni la pena. Si es que alguno, seguramente se duche todos los días, pero huele a kilómetros a por lo que viene. Elian, amigo, llevas con esa scout un buen rato, ¿la vas a querer también salvar ahora? 4 para 2, Alex muy tocado, Zumpayu sobre Elian. Pues estoy viendo a Zumpa de verdad. Está abriendo la bomba de A cada vez que se lo propone y hace una baja en A. Me gusta ver a Zumpa así, sobre todo que él sienta que las cosas salen. A ver si luego cuando tenga VP también le vemos igual de atrevido. Una que se lleva a Kraz, la info de Entropic, ¿eh? Como le han dicho que debería haber una AK ahí para que salve. Límite, siempre os digo que no se os ocurra pedir disculpas por eso, jamás.
La primera ronda del terror anotada con full bite. A ver si zumba, sigue haciendo cositas. Mocos que en la anterior sufrían el punto de B, pero esta se ha colado a una velocidad vertiginosa. Y Miri Forester, que en rondas anteriores, sobre todo a Forester, es el que hemos visto más expeditivo en muchas rondas. Es el que hemos visto más travieso. Pues ahora ya se lo van a tener que tomar con más calma. No es lo mismo jugar contra la Echo que con la compra, sobre todo cuando sabes que Raiders en el vértigo suele tener a un jugador tocando bastante las narices. Me sorprende mucho los segundos que está pasando Raiders en esa parte del puente o incluso un poquito más atrás. Porque no es ya la primera ronda que les vemos ahí estaqueados a los jugadores de Raiders. No sé si esperando quizás agresivas de Entropic. Desde luego en B las ha habido. Pues igual esperan un espejo de esas agresivas, pero en la bomba de A. Abriéndose ya por la rampa, los tres juntitos para buscar un 3 para 1, para que en caso de que asuma una VP o similar, que siempre haya trade. Ahora de hecho son 4 los que se unen en el ataque de Raiders a la bomba de A. Falta que se una con ellos Deaz, que está por ahí. Deaz está jugando a su juego, Deaz está a otras cosas, que no le toquen las narices, y está buscando al pesado de Forester. Un Forester que además va a rotar ya la bomba de A. Nickelback mata a Mopod. Vamos a ver la entrada. David quien mata a Elian. Va a llegar la baja reglamentaria de Zumpayus en bomba de A, que ya está viendo como quiere Zumpayus. Es que va haciendo lo que quiere. Y Deaz que al final sí que llega, porque se quedaba sin efectivos Movistar Raiders y entra mordiendo con todo andamios para obligar a Mir a guardar y para mandar además a Entropic a hacer una eco. Va a ser el empate de Movistar Raiders, y con un poco de buen hacer la superioridad recuperarán esa ventaja en el marcador que no vemos desde el 1-0. Buenas el boli. Tras el boli, hacía mucho que no te veía por aquí. O que no te leías, que estos días de Blast y trae mucha gente. El hombre de la vegetación del GeoGuessr. Nunca lo olvidaré. Mir llevaba 7, pero ¿cuántas lleva Zumpa? Mir lleva 7, Zumpa lleva ya 6. Y Alex, otras 6. Pero 4 de las de Alex han sido en ronda de pistolas. Que no le estoy quitando valor, sino simplemente hablo de la regularidad de Zumpayus abriendo en la bomba de A estas rondas. Zumpayus que va a tener AWP ya, primera AWP del encuentro o del vértigo. Creo que en Entropic ha habido scout. Ah, no, 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 ha tenido Entropic en esta ronda anterior AWP. Han tenido 100%. Que además recuerdo que le tiraba a Molly David, el mismo, no es este Molly, el de la derecha. Y tenía que echar para atrás el AWP de Entropic. Kobe, Elian fuera, atravesada, doble baja de David. Buscando la triple, la USP de Forester que también cae. Y ahora ya está, o sea, ya está, saben dónde están los dos que faltan. O sea, es, con esa baja de Mir, si la han cantado, si han dado bien el call de dónde ha venido. Sí, sí, lo sabe porque la rotación ha sido inmediata. Bien leído. Oye, profe, ¿por qué solo me deja verlo a 360? Pues si estás en el móvil, quizás ha sido porque has salido y has vuelto a entrar. Que es un bug que tienen los Android, me parece. Desde hace ya bastante. ¿Qué dice el sustituto en Raiders si alguien no puede jugar? Pues el que tengan apuntado. O se tira de... Lo normal es que se tire de Galder. No sé si a día de hoy se buscaría otra solución, algún standing por ahí. También depende de la norma, o sea, lo diré, la competición, la normativa de esa competición. ¿Crees que Raiders debería hacer disband? Hombre, no. ¿Cómo que disband? Pero imagínate los de Gambit Youngsters haciendo disband porque el primer año no se comieron un colín. ¿Cómo que disband? Ustedes averiado 16 meses en el canal. Averiado, que nunca se te avería el resu. Perdón. Compra Entropic. AWP en Elian, M4s en el resto. Y volvemos a ver esa versión de Raiders donde Mopoth
Mol está en B y los de A juegan bastante atrás. David es el más adelantado con el apoyo, pues iba a decir de Sumpayus, pero es de Alex realmente en esta ronda. Ahora ya se ha echado para atrás. Raiders que parece que quieren explotar en B. Tiene mucha utilidad Raiders, para una explotada tanto en A como en B. O sea, queda un minutazo de ronda. No le queda prácticamente nada en Tropi. Raiders con este juego lento de esperar detrás de los humos, de no meterse en camisas de 11 varas, por así decirlo. No han gastado nada. Ahora empiezan a gastar toda esa utilidad. Sorpresita de Forrester. Buen trade por parte de Alex. Y la bomba se está yendo a... pero con estas dos bajas de Alex no sé si habrá algún cambio de idea. Cuidado que no rota en Tropic. Cuidado que tanto Kraz como Nickelback se mantienen en A. David que va a buscar la doble. ¡Ay! La segunda. Dos para tres. La piña cae mal. La piña cae encima de Alex. Es un paquete planta. A guardar. Muchas gracias a El Boli. Cuarto mes en el canal. Ya de El Boli. Cuatro meseditos aquí. Mil gracias, Boli. Hablando de quién sustituiría. Natosafix. Nato Standing. Un día discutí con él. Ay, pues creo que fue en Raid que discutí con él. Me parece. Pausa de Entropic. Joder, con lo que les costó pedir el primer pause en el primer mapa. Aquí lo piden rapidito. La pausa se termina y Entropic dispone de full buy. Vamos a ver qué cambia Entropic, porque a Forrester ya lo veo otra vez adelantado y jugando en maderas. Eso no va a cambiar, desde luego. Sí que se olvidan bastante de medio, una zona en la que Raiders, pues quitando una ronda en la que dé a Zasoma y con la Deagle, no recuerdo un Raiders muy activo en zona central. Y sí que veo a Kraz, que ha ganado toda la rampa, que se ha colado hasta el final, aunque ahora ya parece que retrocede unos pocos metros, pero... pero sí que en rampa, donde Movistar no está haciendo mucha fuerza, no están siendo muy activos. De hecho, si pongo la cámara de Kraz, hace un instante estaba ahí abajo, abajo del todo. Muchas gracias a Rocastro. El mes importante, el segundo mes. Y saludos desde Chile. Un abrazo enorme, Castro. Y Reyes juntándose otra vez para hacer la explotada. Tiene pinta de que repiten. A ver si están atentos del de maderas, que fue el que casi rompe a Raiders en la ronda anterior. Fue Alex el que tradeó. Aunque Alex ahora está bastante más atrás. Mopoz es el que tiene intención de abrir. Mopoz que lleva una baja únicamente, ¿eh? Llevamos ya 8 rondas disputadas, 9 con esta. Abre Díaz con la primera. Cae Mopoz, que se la está dando al fondo de todos los colores. Estaba flasheadísimo Mopoz. Trade por parte de Mir. También trade de Zumpa. Las utilidades que van llegando, echando hacia atrás a los jugadores de Entropic. Y el plante, rapidito, delante de la parte de servidores. Y otro 2 para 3, al igual que la inmensa mayoría de rondas que estamos viviendo. La espalda, ¿quién está mirando la espalda? Estaba David mirando la espalda. Y David cae. Y Zumpa que tradea, Zumpa que sumo trabaja más. Zumpa que se está haciendo un vértigo de tres pares de narices. No ve el lateral de Lian por poco. Elian que parece que lo va a intentar. No sé si es que tiene el call de que están tocados, pero
a Zumpa desde Zumpa. No hay quien lo gane. Sexta al Movistar Riders. Como a Zumpa. 9 bajas ya. 9 bajas de Zumpa. Y cambio de tercio en Riders. Justo en la ronda anterior era en Tropic quien ganaba Riders, quien ganaba Rampa. Lo dejaba bastante desprotegido Riders. Y en esta inmediatamente cambio de perfil de los españoles, que es en B, donde ejercen la presión. Ay, que Mir ya ha ganado B. Siempre hay alguien de Entropic, ¿eh? Mir ya tiene todo B. Oye, ¿cómo ha quedado Sau en el primer mapa? Que sé que se fueron al overtime. Y no sé mucho más. Lo miro rápido. Lo que voy viendo que Raiders se está abriendo paso. ¡Qué balita! ¡Qué balita! Pues han perdido. Han perdido el overtime. Y el que venía por la espalda. Bueno. El drama, el drama. Y Alex a 6 de vida jugando con el AVP. También se queda tocado Deas después de matar a Forester. Alex en el humo ha disparado, ha matado a Mir. No sé si habrá sido bug con la piña, creo que no. Pero acaba de salvar Raiders la ronda. Y encima salvando el AVP y el AK, que por dinero no es. ¿Qué redes tiene pasta? Vamos a ver la repetición de esa baja. Aquí es cuando le daban casco, se quedaba tocado Deas. No, no, yo creo que simplemente ha disparado al ver de dónde venía el HE y se ha hecho la baja. Pues menos mal, porque estaban los dos para soplarles y caerse. David adelantado, David que ya ve al de sacos. Crash, se ha quedado a 10 puntos de vida. Le ha debido dar casco atravesando, David, imagino. Destruyendo un Raiders de terror con ideas, variadito, jugando rápido. Aunque aquí se haga Mir la doble, pero nada que ver con el Raiders del Overpass. Hemos visto 2 ejecuciones en B, hemos visto esa entrada fuerte por la parte de Rampa. Ahora medio, que también habíamos dicho anteriormente que estaban pues bastante olvidados de medio. Pero además de quedarse en 2 para 5, es que vuelve el problema de que siempre hay un tío por la espalda tocando las narices. Aunque Zumpa se lo ha quitado fácil de en medio. A ver, Kraza 10, Eliana 22 y Mira 3. Una bala perdida. Esta no ha sido perdida. Esta ha sido buscada. Esta es la forma de ganar A, porque no hay nadie dentro y defendiendo nada. El que sí que viene es Mir por la espalda, 3 de vida. De momento Redes despreocupado de mirar lo que pueda venir por detrás. David que va a plantar la bomba, Zumpa que le va a hacer la cobertura. David que ya planta del tirón. Venimos de un 2 para 4 que ya es un 2 para 3. Mir, como comentaba, viniendo por la espalda y va a pillar a Zumpa. También caía David. Pues ganan la ronda, no suman ni 100 de vida entre los 3. He leído a Sugaray decir: padreadita necesaria de Zumpa. Pido por favor que en este chat no uséis expresiones de ese estilo, ¿vale? Ya están quemadas. Gracias. Hasta las narices. Padreando, no sé qué. Y digas que sé de dónde viene todo eso, que es lo que más me quema. En fin, soy un señor mayor. Podéis hacer el meme de Old Man del Claudio.
Quizás por esto Raiders jugaba atrás, ¿eh? Todas estas rondas han estado jugando desde atrás. Quizás por algo así. Está siempre preparado Movistar Redes para este tipo de agresivas. Zumpa, pues nada. Tres de bajas de Zumpa. Da igual con el AVP, da igual con el AK-47. Son entes de Zumpa en bomba de A. A David que se le escapa el Ian. Está a ver si ve si hay alguien más. Cuidado con el de sacos que se acaba de delatar en cuanto se ha tirado ese humo. David que lo está buscando. David que no consigue tampoco localizarlo. Al DCT creo que no lo he llegado a ver. David que está aquí adelantado, incómodo, pidiendo que alguien le ayude, que está solísimo. Y le van a dejar solo. Ahí te apañes, David, que nos vamos a ver. David se ha quitado a mí al final del medio. Y el último es Eliana, 15 de vida. A sumar la octava Raiders. Buen mid call. Ese call de cambiar de bomba. Por otra parte, lógico, al final David ha visto. Bueno, Raiders ha visto uno en este humo de aquí. David ha visto uno aquí y ha visto uno salir por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hace estas cosas raras el mapa? En serio, cuando pintas. Solo quiero dibujar. ¿Veis? Clico aquí y se dibuja esto. Valve, ¿qué haces? Pobre Culkins. La última vez nos saltó y me muero por escuchar ese All Right. Y hoy hay delay y no hay alertas. All Right para Culkins. 17 meses en el canal ya. Muchísimas gracias a uno. Hoy hay mucha gente cumpliendo 17 meses. Eres el tercero o el cuarto que cumple 17 meses hoy. Muchas gracias, Culkins. Retomamos la primera mitad, que está siendo completamente terreno de Raiders. Desde que le han dado una marchita más al juego, las cosas están funcionando. Y aunque cajo a Mupoz, de verdad, le está poniendo para llevar hoy a Mupoz en el vértigo. O sea, es que está Mupo ya. Mupo está a punto de hacer barra quit. No le sale nada. Le flashean y lo matan. Hay cuatro jugadores en rampa y muere él. Entran dos en B y muere él. A ver si va a tener que volver a formatear para que su cabeza no mida el doble que la de sus compañeros. Mucha utilidad, como siempre, en Raiders. Un carro de utilidad en Raiders todavía. Flash a las espaldas. Elian flasheado, se tira inmediatamente. Cuidado que hay dos defendiendo. Tiempo, 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 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Spray largo de Alex con ese spray. Se lleva la doble, lleva cuatro bajas Alex en esta ronda. Que de primeras hace fake. Zumpayus cubre a Alex por tu vida. Va a plantar a Alex en el último segundo. Y a ver ahora si Zumpa, que está con la M4, se lo espera Forrester tan adelantado. Zumpa que no le ve todavía la espalda. Ahora sí que lo ve, ahora sí que lo ve. Novena Raiders que siguen sumando del terror. Recordamos que el partido llegó a ir 3-1 a favor de Entropic. Y estamos 4-9 a favor de Movistar Raiders. Y el Raider Robby Leon, 21 meses, tier 2, además de Robby Leon, tier 2 de Robby Leon. Muchísimas gracias, Robby Leon. Recalco, pues si no lo he dicho, tier 2 de Robby Leon. Compra por encima de 2000 en Entropic, semi-buy. Lo justito para tener full buy la ronda que viene. Va a tener buena compra, ¿eh? Que Graf tiene 2200, Forrester 200, Elian 2300, aunque tirará para la VP, pero va a ser buena compra. Quizás Nickelback y bueno, Mir también. Quizás Nickelback no tanto, pero el resto van a ir bien. Sobran tres.
Buena Mir. Que encima le da un OVP. Ya se lo han quitado. Voy a decir, Wycop, que se ve mal. Precisamente hoy es el día que mejor se tiene que ver. Que estamos en GoTV. Hoy es el día que podéis disfrutar seguramente. Vamos, que tenéis que notar la diferencia cuando doy por una Fizz, sea de Blast, sea de PGL, que era buenísima la de PGL, o sea de lo que sea. Si me llega a castear el Raiders Complexity, pregunta Iván. No lo sé. La verdad. Ahora lo miro. En el cambio de lado le chupo, a ver si me acuerdo. Hay un 50% de posibilidades porque castear de las 3 de la tarde. O sea, yo en Rubet siempre castear el de las 3, que lo he pedido así. Para poder hacer el de las 3 y a las 7 poder dar a Raiders e ir a 2 o 3 al día, pero tener hueco para dar a Raiders. Supa sobre Lian, 2 para 4. Queda junto a Deaz. Bud va a acabar esta primera mitad. 1-14 va a acabar la primera mitad. El pobre Mopo, ¿cómo va la muerte? ¿Cómo va Raúl? ¿Cómo mueve la mira? ¿Cómo pilla el último? ¿Cómo anota la 11 Raiders? ¿Cuántos clutches hemos visto en esta primera mitad? Uf. A ver, primero, que no se me olvide, lo del mañana. Mañana casteo el... ¿Mañana qué día es? Mañana es 25. Mañana casteo el decider del grupo B. Y ese es el de Raiders, ¿no? Sí. Mañana casteo el decider del B. Vaya empacho de Raiders, que yo encantado, ¿eh? Pero vaya empacho de Raiders que llevo. Llevo un total... 1, 2, 3, 4, 5 con el de mañana, creo. En 3 días. Así a gusto. Así a gusto. Vale, vosotros vais a ver todavía la última ronda, así que no puedo ver anuncios, pero sí que voy a mirar lo de los clutches. Porque esa ya va... Sí, esa ha sumado ya en tal. Llevamos un clutch de Alex, un clutch de Sumpayus, y este último le tiene que contar cuando ocurra en HLTV como clutch a Deaz. O sea, de las 11 rondas, 3 han sido clutches. Y alguna por ahí que seguro que no ha contado como clutch, que también ha sido bastante ajustada. Oye, al final Kulkin se escuchó el resú, aunque fuera el mío. ¿Vos puedo 1-13 o es bug? No, no, va 1-14, no es bug. Que se le han dado todos los colores. O sea, lo de Mopoz ha sido tipo... Ay, que no estoy... Lo de Mopoz ha sido tipo... entran 3 de Raiders por aquí. Bueno, Mopoz está aquí y se la dan a él. Entran 2 en el punto de B... va uno adelantado, Mopoz va detrás porque está tirando, matan a Mopoz. Hay un tío aquí completamente flasheado que dispara, mata a Mopoz. Se la están dando todas. Ya habéis visto la de Raúl, ya puedo poner anuncio. ¿Qué pasará si mañana gana Raiders? Que el partido de Challenger y el de Rubet es a la misma hora. Veamos. No.
Si gana Raiders hoy y gana Raiders mañana, a ver, nunca van a tener problemas, nunca. ¿Por qué? Porque los partidos de Rubet del grupo A y B son a las 3 de la tarde, los del C y D a las 5. No, a las 7, perdón. Y Challenger es siempre a las 7. Es que no sé de dónde viene ese lío, porque ayer también preguntó alguien eso. Los partidos de Rubet de Movistar Riders son siempre a las 3, que es cuando se juegan los del A y los del B. Y los de Challenger son siempre a las 7. No coincide nunca, no coincide nunca. Nowhere dice lo mismo. Mañana coincide Rubet y Challenger a las 3. A ver si es Challenger lo que cambia el horario. Ay, qué ronda de pistolas. No me da tiempo a verlo. ¡Ah! 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 ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! Ah, es verdad. Pone que es a las 3. ¡Ajá! Pues no contaba yo con eso. ¡Ajá! Vale, pues tenéis razón. Tenéis razón. Perdón, ronda de pistolas. Empieza su país matando. Pido disculpas al que lo ha dicho. Pues no lo sé. Imagino que cambie uno de hora, pero es difícil porque son dos partidos en un día, ¿no? Ahora lo miro bien. Aunque la ronda de pistolas no está teniendo mucha historia, la verdad. Dos bajas fáciles de Sumpayus, más una de Dead. Nickelback, el pobre, no sabe ni dónde plantar. Mopod no dispara entre los humos. Se lo impide además esa caja. David que mata a Krat. Y ya solo queda Nickelback. Pues ya está, ya estaría. Voy a mirarlo bien. Challenger League, Europa. Partidos. Correcto. Es correcto, o sea, si hoy gana Raiders, mañana les coincide. ¡Raquel! Pues no lo sé. Pues o adelantar el de Rubet es que se me ocurren pocas opciones. Es que la única opción que se me ocurre es adelantar el de Rubet a las 12 de la mañana. Bueno, para eso hay que ganar. Luego ya vendrán los dramas. Drama al Dendropic. Ya era hora de que Raiders aprovechara bien una ronda de pistolas. Que de las dos que han anotado, bueno, con esta 3, las dos anteriores habían visto la forzada. Espera, que igual lo hemos dicho muy rápido. Espera, que igual lo hemos dicho demasiado rápido. Nada, ahora ya no. Estoy viendo Falimia. Me parece perfecto ver algún anuncio para apoyar el trabajo de Pitu. Pero 7 seguidos, hombre. Teniendo en cuenta que yo pongo una vez anuncios cada media hora, otros streamers los ponen cada 15 minutos. Ponen un minuto y medio cada 15 minutos, por ejemplo. Yo solo puedo de entre mitades y cuando no hay nada que ver, no os perdéis el partido. ¡Y hay que comer! Tengo la mala costumbre de comer. Manías. Y de pagar impuestos. Construyo hospitales. Soy como Alex el Capo. Carreteras. Solo que Alex el Capo construye la carretera. Y yo igual, pues, no sé,
pongo una señal en todo el año. Estarás que echando cuentas da para más de una señal a lo largo del año. Te has caído, crack. Te has caído, crack. Y yo que me preguntaba que por qué Movistar Redes había piqueado el vértigo y no el Miras. Pues nos están dando las explicaciones ahora mismo. Vale, mensaje de Raquel. No lo había leído en Twitter, Raquel, lo siento. Antes de aceptar la Rubet, envié email a SL preguntando si ayudarían con el calendario. SL dijo que sí y envió la foto a Rubet. Tres días antes dijeron que no. O sea que Rubet nos debería poner partido a las 12. ¿Quién dijo que sí entonces? ¿Rubet o SL? ¿Y a qué se le hace forfeit? ¿A Rubet o a SL? No, entiendo que a Rubet, la verdad. Entiendo que no hay... Que los puntitos del ranking de SL son demasiado importantes y la plaza de conference también lo es. Igual me he venido muy arriba, con lo del piquear vértigo y que lo entiendo. Que no me acordaba que a Redes le toca el CT. ¿Se podría ver un Raider Sau? Si Sau remonta al igual que tiene que hacer Raider, sí. El primer mapa lo han perdido en overtime. Si es que el tier 2 es un barro, ¿eh? El tier 2-3 de verdad que es puro barro. O te pide una buena semana, o uno gana uno y al día siguiente pierde el otro. No hay estabilidad ninguna en el tier 2-3. Veo que en el segundo mapa va por delante esa 1-6. Bueno, Raides, sabemos que estáis en el CT. Sabemos que el CT es lo que más ha costado estos días. Pero tampoco hay que alargar la agonía, ¿no? Por cierto, vamos a ver el nuevo Ancient. Spoiler, mi minimapa no está actualizado al nuevo Ancient, así que, pues bueno, ahí, ahí, vengamos. Bueno, ¿hasta qué ronda vamos a llegar? Gente del chat. Ese dijo que sí nos ayudó con el calendario. Luego dijo que no. Ese es prioridad. No lo puse por Twitter, es muy largo. Vale, vale, vale. Sí, sí, a ver. Punto uno. Entiendo que ese es prioridad. El tema de que dejen o no dejen mover. Puedo entender que no dejen moverlo. Debido a que seguramente los dos partidos de mañana sean dados por el canal de SL. Es decir, que si fuera este partido el que tiene el Clash,
Ay, no sabe hablar en español a veces. El clash, el choque, el que coincide. Seguramente no habría habido problema. Pero al ser todos, que seguramente se emita en el canal de SL mañana. Buena, que lo muevan a las 12 los de Rubet, por las molestias ocasionadas el otro día. Y ya está. Equen Raiders con la M4 ideal salvado. Una M4 que está en el punto de B. Si es que no le podemos dar a por dos hasta el 14-14. Por favor. Y luego ya pasan la factura de las Raiders. O no, nos hacemos los locos, decimos que sí, que han quedado 14-14 y ya está. ¿Qué hago, tío? Nada, nada, se caen, se caen. Son USPs. Son USPs y FT. Que para Raiders es como un Pokémon nivel 1 agua luchando contra uno eléctrico. Todo mal, todo en contra. ¿Por qué crees que es todo barro el tier 2? Porque incluso el tier 1 se puede llegar a embarrar a veces. Aunque sí que más o menos. Es decir, si tú coges una... Por eso es lo bonito del ranking. Si tú coges la perspectiva anual, el... Si lo ves a lo grande, si lo ves desde... Ves el conjunto de todos los partidos. Sí que hay una continuidad de equipos que llegan a final, equipos que llegan a semis, equipos que llegan a cuartos, equipos que se quedan en grupos. Vale, o sea, si lo ves en un global, pero hay upsets. O sea, mismamente, ayer 9Z ganándole a Furia. Hay upsets. Lo que hizo Raiders en Pro League fueron todo upsets. Que Navi pierda en un partido de semis, cuartos, se puede llegar a considerar. O sea, tienes que mirar desde fuera, ¿eh? Y valorar, no puedes valorar el rendimiento de nadie con un solo evento. Y mucho menos en el tier 2-3. O sea, es terrible. Es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque la igualdad es máxima. En el tier 1 gana el partido el que menos fallos comete, al igual que en el tier 2-3. Pero en el tier 2-3 hay más fallos, y eso hace que todo se vuelva un poquito más caótico y que sea muy difícil que algún equipo tenga. Cuando los equipos llegan a ese momento de continuidad es cuando empiezan a destacar algunos de ellos durante unos meses. Luego ya vuelta al día a día normalmente. ¡Baja de Mopoz! A ver si era esto lo que necesitábamos, ¿eh? Que Mopoz estuviera en el CT. ¿Le ha visto el cañón? Bueno, le ha visto el cañón con el bug y todo. Forrester se ha colado en silencio al punto de B. Le acompaña ya Elian. A guardar. Aguarda, juego macho. You're right, de Cuarciso. Segundo mes, dice, hacía tiempo que no veía un pro con una P2000. Pues hacía tiempo que no veías un partido de Movistar Raiders. Muchas gracias, Cuarciso, por los 2 meses del canal, es importante. Bueno, pues seguimos. A ver, voy a hacer un poco de scroll, a ver qué dijisteis cuando pregunté por el resultado final. Un 16-8, 16-12, 11-10, 9, 13-10, 12, 14, 15-15. Venga, creo que el sentir común es 16-11, 16-12.
tomar tres ronditas de relax. Ah, Mopoz en el CT es un hombre nuevo. Mopoz en el CT es otra persona. Buen trabajo está haciendo en rampa. Todo lo que no le han dejado hacer en la primera mitad lo está haciendo en la segunda. Vamos, la que no toca, la que no toca, la que no toca, Zumba que llega con el AVP. Zumba que pilla un paja, la que no toca. Collejita para David, que han pensado, ha echado a correr, se ha pasado un poquito de listo. No pensaba que hubiera alguien tan adelantado. Va a correr también el día para plantar. No, 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 no. Nickelback ya ha sorprendido a dos. Va a buscar su... Podemos jugar las superioridades juntos. Por favor. Por favor. Que la baja de David la puedo entender. Que le pilla de espaldas. Pero... Seguimos con el plan. 14, o sea, 16, 12 más o menos. ¿Qué puede robar aquí, Alex? ¿Tienes una AK? Ahí está. Eso es. ¡14-9! ¿Quién da más? ¡Interesa Calígula! Joder, digo lo de quién da más y se resuscribe Calígula. 3 meses de Calígula. Micro de bronce a partir de ahora. Y no va a comprar en Raiders. La que no tocaba no se ha podido anotar. Vamos a ver si la que toca se puede, porque además en Tropic se están hinchando a pasta. Elian 13.000, Nickelback 8.000, Mir 9.000. Así que no va a valer el ganarles una y que a la siguiente no tengan pasta. A ver, que soy Raiders, no Facebook. Cerrad el partido y ya está. El mapa, perdón. Ven, flash de Mopoz, sale a limpiar Alex. 5 para 4, no es el primer 5 para 4 que tiene Raiders a favor en esta segunda mitad. Por este que se abre, vean que aguanta. Venía junto a Mir, que es el que ha podido tradear. Bien jugado por Entropic, la parejita que abre ya. Y Zumba que vuelve a pillar el cruce. Y el segundo pajarito en idéntica posición. Queda solo Elian. Esta sí debería ser la buena, salvo destrozo de la WP de Entropic. Está buscando a Zumba, el Walvan no le da. Cuidado que te caes, amigo. Que es verano y esto es vértigo. Y la gente, extranjeros cayéndose. Ocurre, pasan cosas. Mata ya a Zumpayus. Verás tú. Vale, bien David, bien David. 15-9. Vamos, vamos, solo una más. Solo una más. Y muchas gracias también a Slasher. El primer sub y el primer micro de Slasher. Ni de lejos hace Entropic una eco. Es un full buy para todos ellos, obviamente. Y Elian que acaba de abrir con la baja de Mopoz. La ronda anterior empezaba a reír uno más gracias a esa flash de Mopoz con la que Alex podía asomar y hacer el entry. Están abriendo los de Raiders, ¿eh? Sí, sí. David que mata a Nickelback. Alex que ha matado a Mir. Raiders que decide poner las cosas en su sitio. Han decidido salir a jugar, a luchar de tú a tú. Y con Elian, que ya muere, solo falta un jugador que lo va a rematar David. Ronda y mapa para Movistar Raiders.
vamos a tener Decider, vamos a tener el nuevo Ancient. Antes de cambiar de escena, voy a cambiar aquí, vamos a poner 1-1. Ahí estamos. Ole, ole, ole. Bueno, ahora abro consola. Volumen 0. Ponemos también el 1-1 en la esta de pausa. Aquí. 1-1. Y al final ha sido esto. Estáis viendo la 14-9. Está la nota Raiders. Ha sido 15-9. 16-9. Ha sido 16-9. Al final. No sé si alguien dijo por ahí 16-9. No me da el scroll para tanto, para verlo, pero el que ha acertado, bien acertado. En fin, que nos toca ir a ese mapa de Ancient, el vértigo, honestamente, bastante fácil, quitando ese problema final para cerrar. Que bueno, cosas de raids que tiene que facturar un poquito. Por el resto, nada que decir. He visto un raids de Terro mucho más activo, con muchas más ideas. Incluso, vuelvo a decir, en el overpass de CT, la ronda es que saliera cuando raids, vamos a ver los focos, ole. Era cuando Raiders buscaba y pues ahora igual en la rampa han salido sin miedo. Creo que han sido Alex y David los que han salido ahí a poner el pechito y han sorprendido. Cuando Raiders juega agresivo, cuando Raiders juega vivo, las cosas pues tienden a salir. Vamos a ver el primer nuevo Ancient de Raiders, pero no el de Entropic. Entropic ya lo ha jugado y lo perdió 8-16 contra One Win. ¿Qué día se updateó Ancient? Porque tiene aquí un partido contra Ecstatic, que en ese no sé si estaba yo updateado o no. A ver, ¿qué dice el Telegram de las updates de Valve? Mapas, Ancient. Fue el 15 de junio. El 15 de junio se hizo ese update. Con lo que no, el único nuevo Ancient que ha jugado Entropic lo perdió 8-16. Raiders, por su parte, no ha jugado ninguno de los nuevos, porque el último que jugó fue en Dubai contra Mouse. Nos veremos en unos 10 minutos, 15 minutos quizás, porque esta gente tarda bastante en darle al ready, honestamente. Así que, pues en 15 minutos aprox, estamos por aquí de vuelta.
in the paper, do my put my problems. Paper dial up the deputy, mad at my brown. Problems in the paper, do my put my problems. Paper dial up the deputy, mad at my brown. Problems in the paper, do my put my problems. Paper dial up the deputy, mad at my brown. Problems in the paper, do my put my problems. Paper dial up the deputy, mad at my brown. I wish I had the guts to start a conversation with someone.
above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Uh-oh. Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, do the same and we'll be alright. Cause the pressure's really bringing. Bueno, que tenemos Decider, que tenemos Ancien, que tenemos Ronda de Cuchillos. Lo que no tenemos es volumen. Ahora sí, Ronda de Cuchillos, que siempre mola más verlas desde el aire. En la que veremos si Movistar Redes puede empezar del bando CT. Solo queda uno, pues sí, Movistar Redes, que va a empezar en el bando CT en Ancient. Buenas noticias. Ahora, a anotar pistolas. O en caso de no anotar, perdón. Sí, en caso de anotarlas, a no perder la forzada. Por favor. Tenemos a Mopoz con el humo y el kit. Tenemos a Agresiva de Raiders por medio con tres jugadores desplegando su Payus, David y Alex. Mientras la bomba de B solo se encuentra a Mopoz, que ya se ha quedado a 13 de vida. Raiders que empieza a rushear desde medio por banana. Balita para Alex, que viene a hacerse, recordamos, un 4K en la ronda de pistolas del mapa de vértigo. Aquí ya empezó sacando la primera. Vean, desde el fondo la segunda. El que ha caído finalmente es Mopo, que recordamos estaba solo 13 de vida desde prácticamente el inicio. David que acaba con Mir y 3 para 1. 3 para 1, inteligente David, que ha esperado a que se le junte Alex. También va a seguir por larga dea. Si la pierden no será porque la han jugado mal, desde luego. Buenas dos bajas de Nickelback. David que cierra y pistolas para Movistar Raiders. El kit, ahí está el kit. Tenía también Mopoz un humo. Sí, creo que lo ha estado buscando David, no lo ha encontrado. Me parece que no lo ha llegado a usar. Le ha debido decir Mopoz, por ahí debe haber un humo también. Todo esto, ahí está. Y que si no se me olvide, que se ha resuscrito Dremential. 15 meses, que ha dicho grande, pide un día más con tu compañía. Lo hizo hace ya 20 minutos, pero como aquí las pausas entre mapas son como de 18 o 20 minutos, como no depende de un admin, depende de los jugadores. De ahí que se alarguen tanto. GoTV, no me quites el duelo en el mejor momento. Deaz ha hecho la primera, Deaz que muere en el punto de A, la bomba de A queda expuesta. Falta por encontrar a Kraz que va a salir de esto en cualquier instante, rematado ya por Mopoz. Y ahora, otra vez, como ronda de pistolas, a juntarse. Bueno, a Alex no es que no haya esperado, es que se le ha echado encima a Forrester. Y si se te pone en la mira, pues no te queda otra que disparar. El kit lo tiene David, también tiene una flash, Nickelback escondido. Recordamos que ahora a su espalda no hay nada. Y va a intentar pillarlos por la espalda, ¿eh? Seguramente ya ha escuchado a Alex, que creo que es el que estaba en esa zona. Nickelback se chocó un poquito con la pared. Están desactivando ya. Nickelback que asoma. Alex que cierra. Segunda para Raiders. ¡Al fin, hombre, al fin! Así da gusto. Dicen, acabo de llegar. ¿Qué tal está Raiders hoy? Pues en el overpass han perdido, no por la mínima, pero casi. Dejando dudas en el CT, tanto en el primer como en el segundo mapa. Pero ahora el último tramo de... Bueno, el último tramo, el vértigo, les tiene que haber dado bastante ánimo viendo cómo ha sido sobre todo la primera mitad. Estamos suponiendo que Ancien sigue siendo CT. Yo creo que sí. Hombre, lo que tienen los mapas nuevos es que Terro puede tener un poquito... Pero yo creo que sí, hombre. Hasta dentro de 2-3 meses no sabremos qué... ¿Hacia dónde ha tirado esto? Ha vuelto a forzar Entropy, que no lo he comentado porque no lo había visto. Esperaba ya una full eco de los rusos. Ni mucho menos. Sorprenden, vuelven a forzar, no van nada mal de utilidad. Además se habían plantado el C4. Yo me sorprendí porque no es que Raiders haya ganado la ronda con un jugador vivo, ni mucho menos, que la han ganado con tres jugadores vivos.
Mira, mira, además un gradea, pilla una M4. Muy cerquita de bomba de A, donde defiende tanto David como de A. La segunda no llega de David, sí que deja tocado a Mir. Vamos a ver de A, que lo remata, que recibe casco. Menos mal que Mir no tenía un AK, porque aquí de A habría caído. Está solo 9 de vidas, para ir dando todos los humos, teniendo ya que recargar la C4 a sus pies. Tanto Alex como Mo pudiendo ayudarle, porque no sé cuánto tiempo va a aguantar aquí vivo de A. Le recargan el humo. Quedan solo 20 segundos. No sé si les compensa salvar a Entropic. Y por la espalda está Mopoz con la M4, que tampoco creo que quiera perder. Si aún tuviera alguno de ellos una MP9, se podría tomar el riesgo de ir a buscarlo. Pero estaba claro. Cuidado las muertes fuera de tiempo, ¿eh? Este ha ido dentro de tiempo y Elías no va a asomar, pero lo que salvan es un scout. Que el otro jugador, pues no sé si era Galil o AK-47, pero se quedan con la peor de las dos armas. Y ahora sí que van a hacer una eco los de Entropic. Con Nickelback compra hasta 1100. Que sí, que hay full bonus y todo lo que queráis, pero... Y voló. Y voló de ahí. Que en la ronda anterior se quedaba 6 de vida y lo mataban a través de un humo. Pues ahora, tremendo misil Tomahawk que le acaba de instalar de hace en la cabeza a Nickelback. Cuatro para cuatro, al igual que en la ronda anterior. Raiders, que les vimos hacer una fuerte presencia en medio, en ronda de pistolas. Pero desde entonces, medio depende de la presencia de David desde Donut. No sé si luego cuando Zumpa pueda tener OVP va a cambiar algo en la defensa de Movistar Raiders. Pero hasta ahora medio es territorio inexplorado por Raiders, no por Entropic. Que sí que ha habido ya alguna ronda que han asomado por ahí, que han ido a buscar la entrada por Donut. ¿40 segundos les quedan? Todo depende de dónde vaya Nickelback, que es el que lleva la utilidad. Que no están gastando y que no van a gastar si van por aquí. La puerta del Imaginarium, que ya no está del Imaginarium. Ahora es un poquito más ancha. Kratz que va jugando con su Digen. Empiezan a caer las primeras utilidades, las pocas que tiene el jugador que venía por rampa, que era Forester. Mopoz a través de nuevo deja quedar 7 de vida. También deja tocado a Forester a 48. Cuidado que Mopoz tiene balas. Y como se ponga a recargar ahí, puede que algún valiente se salte el humo. ¡Epa! ¡Hablando de humos! Y la piñita, tírale ya, David, tírala ya. ¿Por qué tardas tanto? Han plantado la bomba. Igual ha esperado precisamente a eso, a escuchar el plante y que no fueron fake. Alex sobre Forester. El último va a ser Mir, que tiene una scout, que ya ha tagueado, que ya saben dónde está. Y que va a caer. 4 armas salvadas y 4 a 0 para Movistar Raiders. El arma perdida, pues ese misil que veíamos antes. Ahí está, Forester asomando y pues dándole un recado a Dead. Y dice Tomato que lleva aquí todo el Best of 3 fácil. Ah, hoy tienes delay, Pitu. Dice Leur que se ve raro Ancien. No sé si se refiere a las subdates o a que con el comando que tengo yo puesto no hay neblina de ningún tipo y se ve todo mucho más claro. No sé cuál de las dos cosas es. Pero mira, lo ve mucho mejor Zumba también. Y también Mopo. Me gusta lo de las bajas a través de los... Sí. Que siga el tema. Que se mantenga. No hay problema en ello. No, lo dejó a 34, ha aguantado ahí bien Nickelback. La bomba está aún bastante atrás, ¿eh? La bomba la tienen prácticamente en el spawn los jugadores de Entropic. Vamos a ver David, porque si van hacia A es donde está él, aunque está con un humo con el que puede, pues, un pa de más. ¡Ay! Te han pillado. Ah, pues no, lo han pillado. Está pillando Raiders todo el rato a Entropic. En un 3 para 2
que honestamente, necesidad de asomar, ninguna. Y David tiene que estar escuchando a Liam. El disparo de Liam es bueno, es rápido. Se queda 39 y espérate que va a intentar a ver si le da tiempo a ir a la otra bomba. ¿Lo habrá escuchado Alex? Sí, ahora ya sí, ahora ya lo ha escuchado. Ahora lo ha escuchado, Sumpayus para... Ya vuelve a la bomba de E, por si acaso. Sumpa que va a 22. A Sumpa que ese Moenlil no se lo puede rusear. Elian que cruza. Elian que va a plantar, no, le ha tirado el humo. Sumpa que avanza, Sumpa que corre. Deja de plantar Elian y la ronda. La suma Raiders 5-0 ya a favor. Y sin plante de C4 se les complica la compra en Tropic. Me ha hecho Endless que es Elian, no Elian. Pues intentaré decir Elian, pero me va a costar. Esa somada de Sumpa por medio, por aquí. No había mucha necesidad de hacer ese movimiento, viendo ya la superioridad, pero... Si le llega a salir mal, todo el mundo hubiera dicho por qué asoma, qué hace. Pero como le ha salido bien, aquí pues nos callamos. Tropic, camino A. Camino A con 4 jugadores, además. Y la bomba de A ya no está de A apoyando. Cuidado que ahora está solo David y está en Donut, no está en A. Ahí llega Deaz. Vamos, dos bajas ya de Deaz. El que no estaba. Triple para Deaz, una más de David. Y Elian queda como último una vez más. ¡La pausa en Tropic! ¡La pausa! ¿O no? Pues seguid. Sigo pensando qué hacen este T, ¿eh? Que hay que sumar 11 ronditas al menos. Quizás no tanto, pero... ¡Oh! Estaban... ¡Oh! 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 ¡Uy, lo que acaba de hacer! ¡Ay, lo que acaba de hacer el colega! Ahora tiene ocasión de luchar la ronda. Se tiene que hacer el ace. Lleva 3 bajas, necesita 2 más. No va a haber Traden Raiders. Si Elian mata a Deaz, ya lo ha visto. Mata también a Deaz, llega por el lateral Alex, menos mal. Menos mal. 6-0, tremendas 2 balas del colega. Primero a Sumpa con el AVP. Y después a Mopoz que saltaba para cruzar. Aquí lo vamos a ver repetido. Que era Hetzo también. Y llega la pausa. Pausa que pide, pues supongo Entropic, efectivamente. Pausa de Entropic. Primer palito para Entropic. Entropic ha pedido una pausa en el primer mapa, una pausa en el segundo mapa y ya lleva una pausa en el tercer mapa. Raiders ha pedido 3 en el primero y una solo en el vértigo. Sin dinero en Tropic, Mir va con el AK-47, el resto van con pistolas. Por ejemplo, Krat va con una Glock y tiene 2.900. No sé si porque quieren que sea él el que le tire luego el AVP a línea a Elian o algo, pero... Una P250, que tienes bonus de 3.400. Era molestia a David, seria, de perder control de medio. Primera vez que David pierde medio. Hasta ahora ni le habían tirado humo, ni habían llegado a cruzar. Primera vez que David tiene que avisar a alguien, que va a ser Alex, el que tenga que moverse, y decir que no tiene nada de la parte central. Entonces Alex abandona una B y cubre desde atrás rojas porque no sabe lo que hay más allá. Se le han podido colar a David hace media hora. Primera de Sumpa, apenas había asomado Mir para que Sumpa disparara, lo justo para matarlo. Segunda de la WP español, buscando la triple, que la va a tener también. Se ha quedado algo tocado, baja los 73 de vida, pero Entropic sufriendo para entrar en B debido a la VP. Allá donde van a alguien, ¿eh? En A responde Deaz, en B responde Sumpa. Y en medio, cierra David. 7-0 ya a favor de Movistar Raiders.
You're right, de Pene de Pony. Dice, vamos que los españoles somos buenos en Ancient. A ver si es verdad. Por lo pronto, 7-0 cuando tú hiciste el resub, 6-0. Pero muchas gracias, Pony, por los ya 5 meses en el canal. Corresponde David, a Zumpa le han pillado, había encontrado Mir un hueco en el molly donde no se quemaba. Y de ahí que caiga Zumpa. Otra vez reventando. Me puedo ir, parece Snappy aquí. Parece Snappy. Qué incordio está haciendo para Entropy. Uno para uno. A dar balas, han jugado la ronda. Toda la parte de medio. Vamos a ver a Alex, que tendrá que rotar. Llegará el famoso Brasil. La ronda de siempre de desconcentración del Cliff. El Cliff es de los neumáticos. Bueno, da igual. Venga, Alex. Uno para uno. No creo que lo haya escuchado Elian, que de hecho está mirando la espalda. Está detrás del humo. ¿Se imaginará Alex que Elian se ha metido detrás de un humo? Del tirón. Pros don't fake, pros don't fake, pros don't fake, pros don't fake. Se va. ¡Ay, el humito! ¡Qué bien calculado ese humo! ¡7-1! Y dice, aprovecha Penepone y dice, un saludo a mi amigo Chucky, que tiene COVID y te está viendo. Grande Chucky, mucho ánimo, señor. Espero que esté sin síntomas al menos. Y como no, tenía que llegar al 7-1. Ya está. Para no perder las costumbres. Entramos en ronda delicada. Entramos en ronda que pese al 7-0 de Movistar Raiders, ese 1 para 4-5 que casi se hace anteriormente el de Entropic, pues ha hecho que Raiders no tenga dinero. ¿Para cuándo se atiende de problemas cardíacos generados por Raiders? APCGR, porque el problema ya me lo genera leer ese acrónimo. Hay que hacer también otra asociación para el acrónimo. Ay, 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 ay. ¿Lo ha visto o es que Mopozo y solo mata entre los humos? No solo, pero entre los humos y salir de chita. ¡Tienes uno abajo! ¡Tienes uno abajo! Se ha venido arriba. Igual que se ha venido arriba de hace que se ha puesto a rusear la bomba de A sin ningún problema. Estas dos últimas rondas están siendo monedas al aire. Pero la moneda sale cara y los jinetes anotan la octava. Importante era esta porque era en la que Reyes se quedaba sin dinero. Sin dinero se queda en Tropic. El bonus les ha bajado, ya no es el de 3.400, es el 2.900. Ni siquiera han plantado la bomba. Pues no tienen en un duro. Ostras, que Kraz lleva 0 bajas. O sea, estáis hablando ahora de que Kraz lleva 0, va 0.7. Claro, cuando yo lo veo ya va 0.9 el tío. Muchas gracias también a Fainar, 26 meses en el canal. Grande Fainar, grande señor. Qué rabia me ha dado no poder verte, leches. El primer disparo lo fallaba Zumpa, el segundo lo acertaba. Y con ello, el pobre Kraz vuelve a sufrir otra baja y ya va a 0-10. Y es difícil atacar en Ancient, imagínate atacar con 4. David que se mueve con una serpientecilla en Donut, cómodo, frente a las pistolas de Entropic. Y ronda limpia para los jinetes, sumando la novena sin perder ningún arma. Hay que hacer ese colchoncito que casi pierden hace un par de rondas. Ya come daño Forrester en larga. Ya le ha tirado el molly. También él tiraba otro. Había ahí rechazándose el uno al otro con utilidades. Y Entropic ha bajado el ritmo por completo. Excepto Kraz, que ha conseguido colarse más o menos en banana, que es donde Mopoz está ejerciendo toda esa presión constantemente. Aunque ahora con la MP9 quizás lo tenga más difícil.
Pero ya no vemos ningún jugador por medio buscando a David. Ya no vemos tampoco a Díaz que se vaya a tomar larga. Eso hace que Forrester avance. Y alargando todo lo que puede en Tropic la ronda. Sin perder ningún jugador al minuto. Lo cual ya para ellos es un logro, honestamente. Viendo cómo se estaban sucediendo las cosas. Y para medio que van. No puede hacer nada el jugador de medio. No puede hacer nada David tampoco. Que está en Donut con un humo molestándole. Mopo lanzando flashes. Buah, que salga una flash de chica. Tal y como venía. No le limpian, no le limpian, no le limpian, no le limpian. Elian se ha dado la vuelta con el AWP. Pero Alex se ha llevado dos por delante antes. El primero que ha entrado ha sido el que ha hecho la venta. Y ya solo queda Forrester, que lo limpia de Az. 10 a 1. Buah, Tropic van. Ahí está. Ay, no he pillado lo de que como no le limpiaba el primero. Otra pausa. Pues será de Entropic, supongo. Sí. Segunda pausa de Entropic. Ya es el mapa en el que más pausas han pedido. Hay que decir que Reyes también jugó con 4 la primera mitad del vértigo, ¿eh? Que al pobre Mopos la dan de todos los colores. Como si no estuviera. Valía para que otros le tradearan, eso sí. Pues al menos siempre solía haber alguien junto a él. La diferencia es que Raiders ganaba. Y Entropic sigue perdiendo. Pero bueno, no nos vengamos arriba. Que luego hay que atacar, que esto es Ancient, ¿eh? Y redes, pues sí que hay dinero. Pero todavía quedan rondas en esta primera mitad. O sea, un 12 a 4, a 3 o un 11 a 4 todavía es posible. Y no nos conviene. No conviene para nada. Buen busteo. Krat no va a ver a nadie. ¿Cuántas veces ha muerto Mopoz con todo lo que está haciendo? 5. Y un raid para Ikeplin. 13 meses de Ikeplin. Más de un año de Ikeplin aquí. Muchísimas gracias, Ikeplin. Bueno, pues cuando los señores de Tropic decidan ejecutar en B, empezará la ronda. Y parece que es ahora. Hay tres defendiendo red de Movistar Raiders. Zupayus, que ya ha caído, Alex y Mopo. Doble baja ya para Alex, buscando la triple. Tiene que recargar, no hay nadie para apoyarle. No hay nadie para apoyarle, Lian tardaba mucho en limpiarlo, pero terminaba consiguiéndolo. Llega Mil, que viene desde la parte de CT, que va a tirar a Mopo por la espalda, casi mata a su compañero. Y lo dije, esta vía, todavía hay que amarrar rondas. ¡10 a 2! Que ni mucho menos está hecho esto. Muchas gracias también a Pixel Jonan, haciendo 50 meses suscrito en el canal. Muchísimas gracias, Jonan, por esos 50 meses. Y entra una pausa. Pausa de Movistar Raiders. Muchas gracias, Jonan, por esos 50 meses, Jonan. Muchas, muchas gracias. 50 mesazos, señor. Me encanta porque voy leyendo en el chat rollo, madre mía, Krat va 0-7, yo le tengo ya 0-9, miro ahora y dice Kiles y Barrows que va 0-11, yo ya le tengo 0-12. Y
Dice Elka878 que al menos tiene una asistencia. Tiene dos, tiene dos. Ahora, cuando tú lo dijiste, una. Quieren repetir en B, pero bastante más rápido. Y solo está Sumpayus defendiendo ahora mismo. Vamos a ver cuánto apoyo pueden hacer sus compañeros que están llegando ya. Alex, que era el que no tenía dinero, jugaba con una Deagle. A Sumpa le va a caer el molo y también molo hacia el otro lado para que Entropic pueda plantar. Cambio de ritmo en B. Movistar Redes que no puede defenderlo. Sumpayus que se lleva aquí la doble baja. Quería Forester ganar algunos metros. Y ahora calma, que superioridad. Lo que no hay. Sí, hay una flash solo. Ah, que está de Az aquí ya. ¿Pero qué hacéis, Entropic, cariños míos? ¿Qué hacéis? Venga, una idea. Se da la vuelta, segunda idea. Y solo queda localizar a Kraz, que está metido en la calle de sombra, en un humo, preguntando qué narices han hecho sus compañeros. Y lo va a encontrar de Az. Pues 11-2 le dura a Entropic muy poquito la alegría. Nada más buena comunicación para que desactive Sumpa, que era el que tenía aquí y no había mucho tiempo. Kraz ha hecho una baja. Para los haters. Bueno, ronda muy importante esta. Perder esta ronda es el 11-4 del que yo hablaba quizás. He visto ahí un timeout. ¿Por qué? Ah, bueno, ya, va. Va. Ve, no voy a decir más. me parece, la verdad que sí. Yo salvaba. Lo dije, 11-4. Si es que me da rabia que lo voy a clavar. Ha sido empezar a matar Kraz y empezar a notar Entropic. Riders, pues... El bonus es de 1400, supongo, sí. Bonus de 1400. Podéis echar cuentas, las mismas que va a tener que echar Movistar Riders. Y un raid para Fran Valderrama, medio añito, micro de plata. Dice, anda pensando qué nombre le queréis poner al bebé. No, no, los nombres los ponéis vosotros siempre. Los nombres vosotros. A lo tonto, Kraz ya tiene una baja menos que Forester. Y la compra de la última ronda para Movistar Raiders queda bastante mejor de lo que yo esperaba. Bueno, además Mopoz, claro, Mopoz tiene arma. Porque está haciendo la suya de comprarse un arma e ir sin chaleco. Y se está rusheando un molly sin chaleco. Y está limpiando bananas sin chaleco. ¡Qué puto! Van. O ya ha limpiado Raiders banana. Pero voy a tabular para avisar a Fran de K-Delay, que se ha suscrito. No le habéis contestado a nadie. Ha preguntado, ¿no ha sonado mi all-right? Que bueno, notificaciones no hay, pero a ver qué puedo hacer, Mopoz, que está sin chaleco con ese MP9 adelantado. Va a asomar, va a darle casco a Kraz, no lo va a terminar matando, ha sido Nickelback. Y hay un doble posicionamiento de maderas mismas. El primero cae, pero queda otro. Mirad a David. Ve al primero, sigue comprando segundos. Si se abre se puede llevar la doble, incluso la triple, se apura 1-2. Y en la continuación del spray no llega al tercero. Buena acción de David, que impide el plante, que va a tener que hacerlo ahora Forester. Sorprende Movistar Raiders con ese doble, con esos dos jugadores que están metidos en maderas. Ya ven el retake, Deaz tiene aquí Forester lanzando utilidades a un lado, al otro. Deaz esquivándolas, Forester que busca por la espalda a Sumpayus, Deaz que se abre. Han visto al último, han visto también la finga. Le lanzan un humo, Sumpa rápido con el AVP. Movistar Raiders se va a llevar 12 rondas del CT, perdón, 12 rondas del CT.
Vale, venga, ahora con calma, que ahora toca el terror. No nos vengamos arriba, tranquilidad ante todo, que ahora viene la parte positiva. Vamos a ver si puede aprovechar Raiders el tema de las rondas de pistolas. Voy a echar un ojo rápido a ver cómo vamos en rondas de pistolas, porque diría que Raiders se ha notado más ahora mismo. Overpass, una de cada uno. En vértigo, las dos de Raiders. Y aquí también de Raiders. Es decir, que en Tropic solo ha anotado una de las cinco rondas de pistolas disputadas. Pregunta a Frankie por qué Mopod se llama Mopi. Porque es el nombre que tiene en su perfil de SEA. Y aquí juegan con los nombres de SEA, si no me equivoco. A ver. SEA, Movistar Raiders y efectivamente, Mopi. Estoy mirando ahí la segunda pantalla, a ver cuándo termináis vosotros de ver la última ronda. Estoy viendo la de David. Qué pena que no se ha hecho la triple ahí. Era ya ronda hecha casi. Hola, Emotive, buenas tardes. Y lo que no estoy haciendo es aprovechar para ver cómo va Shaw. Soy idiota. Shaw, idiota. También en el tercer mapa y por delante en el Terro de Vértigo. Que recordad, sería el rival de mañana en caso de que ganen ambos. Partido que, como hemos dicho, coincidiría con el de la Rubet y que ya veremos qué pasa con la Rubet. Pues ya está esto. Sonido de vuelta. Y al lío. Vamos, vamos. Venga. Ah, no, he dicho que. Antes he dicho que Reyes ha anotado 5. No, Reyes ha anotado 4. 5 se anotan esta. Yo y sumar. Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Fíjate, y hace ya como 2 minutos que lo dije. Recorriendo banana, tres jugadores de Raiders se van a juntar con Sumpa, que es el que estaba en medio lanzando las utilidades, el Molly para el hueco de medio y corriendo ya por Donut, perdón, hacia la bomba de A. Elian ha matado a Mopod, va a tener que refugiarse porque se ha llevado tremendo casco y Forester ha visto a Deas, que le va a esperar cómodamente en el cruce y va a conseguir acabar con su vida. Vamos a ver si al menos Raiders consigue plante, que ya llega. Bueno, pues el dinero está asegurado. Alex lo tiene muy difícil en 1 para 5, pistolas para Entropic, pero ha plantado Movistar Raiders. A ver qué decisión toman ahora. Hay muchos jugadores en Entropic que ha salvado chaleco. No me he llegado a fijar si alguno al 100, pero puede que Redes se entienda que no han hecho prácticamente daño en esta ronda. Mopo fuerza y el resto también. Pues nada. No he dicho nada. Dice Copadito que ¿por qué hay tanto delay? Pues porque obliga a Challenger League para que no haya ningún tipo de gente haciendo trampas, digamos. Llevamos de delay 5
150 segundos más el delay de la GoTV. Que el delay de la GoTV, pues ya son 2 minutos o más o menos. Entre 90 segundos y 120 segundos suele ser el delay de la GoTV. Entonces el total, todos sumados, son unos 4 minutos de delay de la vida real a lo nuestro. Y yo con vosotros tengo, eso, 2 minutos y medio. Ayer y antes de ayer, por ejemplo, no había delay porque nos manda SL una feed. Hoy la feed le ha tocado el partido del upper cuando tiene la mano. Pues está Raider reventando por el otro lado. Hay un jugador que es de AZ que ha entrado en bomba de A, como Pedro por su casa, con la UMP. Ya no está como Pedro por su casa, se ha tirado el duelo con la UMP y no ha podido en esa distancia. Pero quizás con la rotación de Nickelback y la sorpresita de Mopot, que se ha quedado a 36, que va cambiando de arma, le sale otro, lo estampa directamente. Mopot puede al menos plantar. Y ya veremos si ganar el 1 para 3. Consigue el plante, está escuchándolo correr, va a esperar. ¡No! Estaba muy tocado Mopot. Pero buena actuación del español. Que retira hasta 4 armas dentro de Brick. Ay, no, no llega la repe para pillar todas las bajas de Mopoz. Va, que es Fureco. Y he dicho a Leo Conner, resumen cuando lo sepas los partidos de Raiders de mañana. A ver, si ganan hoy, que está por ver, que está por ver que ganen hoy. Mañana tienen partido de Rubén a las 3 de la tarde. No, perdón, si ganan hoy, mañana tienen partido. Voy a hacerlo bien. Si ganan hoy, que está por ver, mañana juegan partido de Challenger League a las 3 de la tarde. Y si ganan ese, a las 7. Pero también tienen un partido de Rubén a las 3. Con lo cual coincide el primer partido de Challenger con el primero de Rubén. Lo que ha dicho Raquel es que si Rubén no cambia el partido a las 12 de la mañana, harán forfeit de Rubén. En caso de que se cambie el de Rubén, pues jugarían uno a las 12, otro a las 3, y en caso de ganar el de las 3, también jugarían a las 7. Pierde la vida Alex en esa agresiva de Mir por medio. Le vuelven a acompañar desde Banana. Son ya varias las rondas de Entropic con los jugadores de bastante agresivos. Apoyados siempre de los de medio. Y Movistar es que ya se ponen 5 para 4. Ya os dije que no lanzáramos las campanas al vuelo. Que ahora había que atacar. Mopod y los humos. Aprovechándolos. Sigue claro, al jugador que ha visto, Sumpayus es el que le ha quitado al otro de encima. Raiders convierte el 5 para 4 en 4 para 2. Y aunque estén tocados, no debería tener oportunidad. De hecho, Mir se va a ir a guardar. Y 13 en Raiders. Tiene dinero en Tropic, pero ahí. Ahí. La 13 sube ya el marcador. Quedan 3. Y efectivamente la compra de Entropic no es buena, pero tampoco es mala. Vuelven a salir por medio y vuelven a limpiar a Alex. Ya son 2 rondas seguidas. Alex ya está cogiendo la matrícula de los jugadores de medio. O eso esperamos.
Nickelback haciendo también la demo pod. Cuidado Zumpa, que ha abierto en B. Y está entrando en B. Y sabe que Nickelback puede estar cerca porque le ha tenido que dar el colmo pod. ¿Dónde va? Ah, no, es la Viper que ha entrado. Que no ha visto en primera instancia a Forester. Zumpayus tampoco puede porque Nickelback ya está encima. Y aunque el call de Raiders era bueno, la resolución a la hora de entrar no lo ha sido. Y va a quedar ya que cada arma que quite va a saber a gloria, que no tiene pasta en Tropic. Ahí, el molito. No se podía morir, ¿no? Bueno, pues se ha notado una, pero ya veremos cuándo llegan las tres que faltan. Ahora no es Alex, ahora es Deaz. Estoy de los 5 para 4 de Entropic, cansadito. Redes vuelve a insistir en B, pero les falta Alex. Al menos Alex está vivo. Al menos Alex esta ronda sigue vivo. No ha pisado medio, y Alex está vivo. Lo malo ha venido por el otro lado. Uy, Alex pisando medio. Uy, qué miedo. Más que pisando, presionando. Ahora empieza a abrirse, obligando a alguien de B de Entropic a que rote a medio. Pero es que Elian tiene el cruce. Y mientras Elian tenga el cruce, no tiene ninguna necesidad de jugársela de esa forma en Entropic. Kral va soltando balitas, se le termina el cargador de 20 balas, buscando el plante de 24, el pincho de Zumpa, lo hemos visto todos, ¿verdad? Se cuela un jugador, lo tiene muy cerca, tienen que alertar al hombre que acaba de plantar, que es Mopoz, que se queda solo 4 de vida. Y Zumpa, que iba a mirar las espaldas, muere, también lo hace Mopoz, que era el que estaba a 4. El último es Alex, situación de 1 para 3, ha tocado el C4 por primera vez Kral. Alex no se pone nervioso tras esto. Hecho primer vistazo, bala directa a la cabecita de Kral, bala directa a la cabecita de Forester, bala directa a la cabecita de Lian, para el 1 para 3 de Alejandro Massanet y anotar la número 14 en Movistar Riders. No se ponía nervioso, no asomaba con el toque del C4 y esperaba pacientemente a que ese humo se disipara y poder jugar con las cosas un poco más claras. Al primero le clavaba la mira, al segundo no le daba chance y el tercero era inmediato. 7-14 sin pasta en Entropic. Pausa que se termina ya, pausa que ha pedido Movistar Raiders, ha pedido este pause. Raiders ha sido quien ha pedido esta pausa, el 7-14. No sé si para relajar ánimos, calcular economías o qué. Venga, ya se han anotado dos ronditas de esas tres que contábamos. Una rondita de las tres. Ahora con cuidado de las Deagles. Sigo diciendo que se va a sufrir cada ronda. La puertecita al Imaginarium, donde Zumpa ya se queda anclando. Y el que avanza es Mopoz con el apoyo de su compañero. Con Raiders tampoco hay pasta. Con lo que acaba de hacer Alex, solo ha salvado él. Hay dos flashes y hay dos humos. No sé qué pretenden hacer con esto. Y ya han gastado uno de esos dos humos para controlar medio. Medio que además se abren por medio. Mopoz y Alex son los que se están abriendo. Les acompaña también Deaz. Alex al Shift. Cuidado con el Rey. Cuidado con el otro que está en Donut, que igual no se lo esperan.
lo ves un payus, lo matas un payus. 5 para 3, la rotación de Entropic, el humo tirado en CT, el gap de cueva que ya no existe, con lo que es más fácil cruzar. Forester que limpia a Alex, 3 para 3 ahora mismo, hay que plantar, que no queda tiempo. Matan a David, matan a David y lo plantan. Ahí está, estaba claro. Siguen faltando dos rondas. AVP giro. Claro que sí, hombre. Que la vida es corta. Hay que disfrutar la supa. Vaya, se muere. Pues ha durado mucho el disfrutar la vida. Vendrá la novena, probablemente. Bueno, creo que la AVP se lo ha tirado Mopo, que le veo con 750 nada más. Y Zumpa lo que se veo comprar igual ha sido el chaleco. Muchas gracias a Nafde, 16 meses en el canal de Nafde. Muchísimas gracias por el resu, por 16 meses tirándome el Prime a la cara. Compra por encima de 2000 de Raiders, ¿eh? Van a sentar la economía, van a rusear en B. Mopoz, Mopoz, macho, con los humos. Lo veía antes del humo, sí, lo sé, pero ahí sigue corriendo el tío. Y se está saltando otro humo. Y está a punto de ver a Nickelback, pero este ya termina con el español. También Forester ha matado a Zumpayus la ronda. ¿Pero hasta dónde se ha colado David? ¿Pero qué haces aquí? ¿Quién te ha invitado a esta fiesta a ti? ¿Pero qué pintas tan adelantado? Pues ha matado a Forester. 3 para 3 con mopa plantada. Y a ver cómo se extiende ese incendiario, que Mir va a 9 de vida. Mir está soplando, mira, mira cómo sopla. De la sombra de Ad, dispara incluso un poquito antes. Recuerdo que Mir está muy tocado. Va a ser Elian quien en el humo encuentra a Alex. La C4 muy acelerada ya, se van a ir. Se van a ir, se van a ir. Se van a ir y Raiders va a disfrutar de 6 oportunidades de llevarse el Ancient. Aprovecho vistazo rápido para ver cómo van los amigos Tugas. 12 a 8 para Sau. Y por lo que veo en el score, a puntito ya del 13 a 8 incluso. Seis oportunidades para cerrar este Ancient. Pichu del pasado, el minimapa que tiene son plugins o cosas raras informáticas, no entiendo. Y es baneable matchmaking phase, supongo que sí. De hecho, no creo que te dé información el minimapa si lo usas en matchmaking o phase, porque lo que coge es la GoTV. O sea, coge la info de la GoTV. No creo que funcione, no lo probaría. No, no hagas experimentos. Ya estaba viendo. O trabaja en el humo de Mopoz. Ah, me habéis dicho que en aquella que Mopoz tenía 750 era porque había muerto fuera de tiempo. Perdón, no me había dado cuenta. Pensé que le había tirado. No lo sabía y por eso en mi cabeza le había tirado el AWP o algo. Estaba emocionado todavía con lo de Alex. Kobe. Kobe de David. Más otra baja más de David, que tiene ya prácticamente todo el punto de B. Falta Nickelback, que es el que se hace fuerte. 2 para 4 ahora mismo. Y saben dónde están los dos jugadores que restan. Limpia David también a Nickelback. El último va a ser Mir. Hay que plantar. Mir tiene kit. Mir tiene un largo camino hasta el punto de B. Está escondiéndose por si acaso Raiders no tenía el C4 porque apenas quedaban 10 segundos.
lo dije ya. Y 16 a 9, Movistar Riders gana el encuentro. GG. GG. Y Sau van 13-8 ahora mismo. Pues de ahí depende el rival de Movistar Riders. Muchas gracias también a Hipnótico. 11 meses en el canal del señor Hipnótico. Muchísimas gracias, Hipnótico, por los 15 meses. Vale, ahora sí. Voy a quitarme esta luz que tengo aquí delante, ¿vale? Ya está, mejor. A ver. El plan de mañana. Os cuento lo de mañana. Camiseta tin queso. Os cuento el plan de mañana. Como os he dicho, a Raiders mañana le coinciden dos partidos. A las 3 de la tarde juegan tanto Rubet como Esea. Como ha dicho Raquel, el partido de Rubet se va a intentar mover a las 12. Si no se mueve a las 12, si no se puede mover, si Rubet no deja o el rival no quiere, no sé de quién depende, será forfait en la competición de Rubet y se continuará en SL Challenger. Obviamente, Rubet ni da puntos del ranking de SL y solo reparte pasta, mientras que aquí hay una plaza de conferencia en juego, hay puntos de challenge del ranking de SL en juego, que a Raiders le hacen falta además para todo el tema de Pro League. Creo que da puntos esta competición, no estoy al 100% seguro. Entonces, pase lo que pase, esta dulce voz, esta voz tan angelical, mañana va a hacer otra vez triple turno o doble, dependiendo. Si Raiders juega a las 12, nos vemos en Rubet, que me toca a mí castear ese partido. Si no lo juegan, nos vemos aquí a las 3. Bueno, a las 3 nos vamos a ver aquí sí o sí. A las 3 aquí nos vemos seguro, porque si Raiders juega a las 12, nos vemos aquí a las 3. Y si Raiders hace forfeit en Rubet, nos vemos aquí a las 3. Y luego también, pues en caso de que ganen ese partido, que presumiblemente será contra Sau, que veo que ya van 14-8, quizás para cuando vosotros escuchéis esto, ya ni siquiera vayan 14-8, quizás ya hayan incluso terminado. Yo espero que se pueda reprogramar el de Rubet, aunque sé que puede ser paliza para ellos el jugarse tantos mapas, tantos partidos seguidos, serían 3 best of 3. Y pues nada más que decir, que mañana nos vemos, que menudo tute llevamos estos días, que han sido un best of 3 el miércoles, 3 el jueves, 2 hoy y mañana 2 o quizás 3. Lo veremos qué ocurre mañana, pero en principio pase lo que pase, si no me equivoco, voy a mirar el Excel de nuevo, que además me ha mandado, tengo el Excel por ahí, aquí está el Excel, flash. Pues no, pues me lo han movido. Entonces, bueno, ahora lo hablaré porque yo me tengo que liberar eso, de alguna forma, tengo que hacer ahí el cambio. Bueno, que os informaré, que yo al igual que Raiders también tengo que mover cosas para que todo salga bien. Que le voy a hacer raid a Eleski, que nunca le he hecho raid porque suelo hacer stream por las mañanas. Y es una chica maravillosa, que encima es música, y ya sabéis que yo todo lo que sea música, se lleva a mi raid. Saludos, abrazos, besos para todo el mundo, que cada uno pille lo que más quiera. Besazo enorme y nos vemos mañana.